¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos comenzando la transmisión del partido entre Boca y el equipo de Central Norte de Salta en el estadio Madre de Ciudades, allí en Santiago del Estero, por la Copa Argentina, 32avos de final. Bueno, ya va a comenzar el partido. Comienza el partido a las 20:30. Mucha gente de Central ahí en las tribunas cabeceras. Bueno, mientras tanto te comento que ya tenemos el equipo de Boca con Rey, Blondel, Anselmino, Rojo Blanco, Saralegui, X Fernández, Enonta, Borda, Merentiel y Cavani. Por su parte, el equipo de Central Norte formará con Rodríguez, Paparilli, Molina, Huichulef, Sánchez, Rinaudo, Jiménez, Blanco, Magno, Lesman y Carrizo. El equipo dirigido por el Tano Riggio. Estamos acá esperando. Estaban entrando en calor los muchachos de Boca. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, ya entraron en calor, se fueron al vestuario y ya van a entrar de vuelta, pero con la camiseta oficial, obviamente la de Boca y el equipo de Central. Bueno, a ver, aquí pusimos la camarita, a ver, acá tenemos la camarita, la ponemos ahí, bien, a ver, estamos ahí, tranqui, todo bien, bueno, dale, lo que o quiere la grande, ¿cuál quiere? Ahí, Tiki, ¿cómo le va la gente? ¿Cómo le va la gente querida? Bueno, saquemos esa, ahí estamos preparados para vivir el partido entre Boca y el equipo de Central Norte de Salta. Un gran saludo para Antonella Fontanés, que dice Boca Juniors. Y nos manda mucho corazoncito. Bueno, voy a contarte. Boca juega con Bray, con la número 12, con la número 42, lateral derecho Blondel. Anselmino con la 38, será el central derecho, el central zurdo. Marquitos Rojo con la 6. El lateral izquierdo, Blanco. En la mitad de la cancha va a estar el X Fernández, Aralegui, Zenón, Tabordo, un poquito más adelante y adelante. Delanteros netos, los uruguayos, la dupla uruguaya, Merentiel y Cavani. Por su parte, el equipo de Central Norte de Salta, el Cuervo, estará con Leonardo Rodríguez en el arco. ¿Cómo es que le decían a Rodríguez? Ya me olvidé. Bueno, Leonardo Rodríguez. A ver, esperá que no cambie la cámara, ahí está. Renzo Paparelli, Brian Molina, Juan Huichulef, Matías Sánchez, Santiago Rinaudo, Emanuel Jiménez, Emiliano Blanco, Diego Magno, Germán Lesman, Juan Carrillo. Un gran saludo a la gente de San José de Metán. Estamos allí en la radio de Radio Ciudad 100.9. Un gran saludo para toda la gente, de San José de Metán. Un gran saludo también para Fernandito Correa, que dice hola, loro querido. Bueno, ahí podés mandar tu mensaje en el canal de YouTube, aquí en El Loro. Ahí nos escribís, como lo hizo Antonella y Fernando. Mientras tanto, estamos chequeando que todo esté bien. A ver, ¿estamos bien con el sonido o no? A ver, voy a probar el sonido. Estamos bien, estamos perfectos, señores. No, perfecto, te tenés que suscribir, suscríbete ahí, por ahí, suscribirte, que es gratis. Bueno, mientras tanto estamos tomando un matecito. Acá estamos en la cabina, en el estudio 2, un calor me hace, porque tengo que cerrar las ventanas, la puerta y toda la historieta, tengo que prender el ventilador, está lleno de mosquitos, se escucha de 10, dice Fernandito. Bueno, gracias Fernandito, estamos, ya se va a venir el partido ahí en Santiago del Estero, Boca con Central por los 32avos, ayer estuvimos con Juventud Antoniana, en un pésimo partido, nos dormimos todos con el Crucero del Norte, un desastre, la verdad, el equipo santo, que todos pusieron como la figura a Borges, el número 2, imagínate lo que fue el partido, un verdadero desastre, porque fue Borges, lo ponen todos como el que fue el mejor del equipo, del partido, pero Crucero no te lo llegó nunca, o sea que imagínate. Cumple 7 partidos sin ganar en los 90 por la Copa Argentina, el equipo de Central, la última victoria de la edición, no lo pudo ver. Bueno, ahí se estaban preparando los muchachos, se levanta la fiesta de Salta, miró lo que es esa hinchada del Cuervo, con las banderas negras y blancas. Por su parte, la gente de la 12, la gente de Boca, responde con sus cánticos. Estamos viviendo la previa del partido de Boca Central por los 32avos de la Copa Argentina.
acá el árbitro del partido todavía no salió, pero bueno, estamos en el Estadio Único Madre de Ciudades. Calor en Santiago, aunque ahí veo algunos con camperita. Bueno, ahí veo la banda de Central, la mayor, Barrio Norte, la 12. Bueno, mirá vos, en una de la cabecera estaba la 12 también. Club Atlético Boca Juniors lo presentan con Bray Leandro en el arco, con Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco. La mitad de la cancha, Saralegui, el X Fernández, Kevin Zenón. En el medio, solito, Vicente Taborda. Y adelante los uruguayos, Miguel Morentiel, la fiera, y Edison Cavani. El equipo de Boca en un estadio que está repleto, está lleno, está colmado. Más de 30.000 hinchas viviendo lo que es el 32avo de final de la Copa Argentina. Se va a venir el Cuervo Salteño, se va a venir Central. Mira lo que es esa hinchada, impresionante. El Club Atlético Central Norte, que sale con Leonardo Rodríguez, Rinaudo, Paparelli, Molina, Huicholef, Sánchez. Metió 5 de atrás, Magno, Carrillo, Jiménez, Blanco. Y adelante, solito. Un 5-4-1 presente según la televisión, Germán Lesman. Bueno, veremos qué sucede con esto. Estamos, un gran saludo a la gente de San José de Metán, ahí en la 100.9, la radio del fútbol. Te recordamos, el día lunes vamos a estar por el canal de El Oro, viviendo Chacarita, San Martín de Tucumán, a las 3 de la tarde. Y a las 9 y media, 9:45 comienza el fútbol. Colón de Santa Fe con Gimnasia, Tiro de Salta. Se viene también la Copa Sudamericana, se viene también la Copa Libertadores. La presentación de River, la presentación de Boca. Juega Argentina contra Costa Rica. Ahí lo vemos al equipo de Central Norte, todo vestido de negro, con la casaca. Diego Magno, el capitán, charlando con sus muchachos. Se viene el Cuervo. Saldrán los dos equipos seguramente. ¿Quién ganará la Copa Argentina? Pregunta la gente. ¿Quién ganará? Bueno, veremos, sabremos. A fin de año, veremos. ¡Saludo, amigo! Dice Martincito López, que nos escucha ahí por la 100.9. Bueno, gran saludito para Martín López. Vayan a Supermercados Día, papá, el mejor super de Metam. Bueno, ahí le mandamos el chivo, el chivo. Bueno, señores, aquí estamos en El Loro. A ver, hay que suscribirse, loquito, ¿eh? Ya somos más de 1.380 ahí de la banda del Loro. Hoy vamos a llegar a los 1.400 seguramente, claro, claro que sí. Aunque toda la banda del Cuervo, Central Norte es uno de los equipos, cuando transmitimos, que más gente se pasa por la transmisión, ¿vio? Pero bueno, hoy creo que están todos allá en Santiago del Estero. Así que bueno, veremos qué sucede. Se viene, ¿cuándo son las 20:19? El partido comenzará a las 20:30. Te recordamos, el lunes vamos a estar con Colón, Gimnasio Tiro de Salta. Luego jugarán el Gigante del Norte contra Estudiantes Río Cuarto también. Vamos a estar ahí como siempre en la cabina número 6. Ahí lo veo al Fede y el Facu Samarián, los hermanos Samarián, los ayudantes de campo. El Tano Riggio, que se pasan ahí por donde están los muchachos. Se viene. Qué grande los Samarián, espectacular. Bueno, a ver, se viene el Cuervo. ¿Y Boca? ¿Dónde está Boca? Están ahí, todavía no aparecen. La gente del Cuervo canta y canta. Maravillosa hinchada la de Central Norte. Y ahora vemos la de Boca. Dice, nunca hicimos amistades. ¿Estará ahí el Rafa? Bueno, ahí está la 12 a pleno. Y también está los muchachos de Barrio Norte, la banda de Central, la mayor. Es algo impresionante, ¿no? Que en el Padre Martínez los dividen en cuatro a la barra de Central porque se pelean, dice. Pero cuando van de visitante a una Copa Argentina como ahora, están todos en la misma tribuna y no hay ningún problema. Acá parece que no se quieren portar bien. Bueno, mientras tanto ahí lo veo el Tano. Salió el Tanito con la gorra habitual. Mientras tanto está el árbitro hablando con los muchachos. Dice, dale, ¿cuándo viene Boca? Quiere salir ya Leonardo Rodríguez, arquero de Central Norte vestido de naranja. Quiere salir el Cuervo todo de negro. Ahí están. El Tano Riggio saliendo al Estadio Único con los hermanos Samarián ahí atrás.
casaca blanca y tiene la gorrita, la gorrita negra. Siempre usa gorrita medio de color azul el Tano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero bueno, ahí se viene Boca, lo veo a Benedetto. Ahí que hace Benedetto. Bueno, la 12 que no tiene ganas de mover las banderas. Están esperando que aparezca el equipo de Boca. Ahí lo veo, al capitán de Boca. A ver, Quitos. Rojos. Bueno, rojo, así se dice. Se viene Orgullo Santiagueño. Vemos ahí un banner. Mientras tanto, Bray está todo vestido de blanco. Y Boca con la habitual azul y oro. Ahí está Martínez, Diego. ¿Qué pasa? ¿Por dónde está la hilera de los muchachos de Boca? ¡Se viene Boca! ¡Se viene el Cuervo! Estamos acá en Radio Ciudad 100.9 para todos San José de Metal y también para todo YouTube por el canal de El Oro. Ahí estamos, preparándonos. Saluda Diego Martínez. Mientras tanto, camina hacia el banco de suplente. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Dale, loquito, queremos fútbol. 2022. Ya va a comenzar el partido. Mientras tanto, vamos acomodando el cronómetro, señores. Vamos a poner el cronómetro acá. Vamos a poner. ¡Por me gusta! Suscríbete que es gratis. Bueno, a ver. Ahí viene el árbitro. Que no tengo el nombre. Es conocido, pero bueno, ustedes ya sabrán. Mientras tanto, me pica la napia. ¿Qué es? ¿Premio para quién? Bueno, dale, loco. Ahí está, se viene Boca, se viene Central. Bueno, te repito, Boca con Bray, Blondel, Anselmino, Rojo, Blanco, Saralegui, Elequi Fernández, Zenón, Taborda, Merentiel y Cavani. El equipo de Central Norte con Leonardo Rodríguez, Renzo Paparelli, Santiago Rinaudo, Brian Molina, Juan Huichulef, Matías Sánchez, Emanuel Jiménez, Emiliano Blanco, Juan Carrizo, Diego Magno y Germán Lesma. Cuando ahí aparece Boca, cuando aparece Central Norte, el árbitro del partido agarra la bocha, pasan ahí por los banners de la Copa Argentina y ya están en el estadio de Santiago del Estero los equipos de Boca y el equipo de Central Norte de Salta. Se mueven los muchachos, llegan hasta el círculo central, levantan los brazos los de Boca, mirando hacia la 12, levantan los muchachos de Central, mirando ahí donde está toda la banda de Central Norte, que manda, que largan un terrible telón los muchachos que llegaron a Santiago del Estero. Ahora se van a saludar el habitual saludo FIFA. Los santiagueños chocho, porque está Boca, porque está Boquita. ¡Poneme gusta! ¡Poneme gusta! ¡Suscríbete! Ahí está. Los árbitros, bueno, van a hacer el sorteo. Se van a acomodar. El partido va a comenzar dentro de 6 minutos. Ahí está Dieguito Magno saludándolo a Marco Rojo. Los muchachos de Central. Primero saludan a los árbitros, luego a todos los jugadores de Boca. ¡Hoy juega Boca! Ahí está, caminando tranquilito. Mientras tanto, pasa ahí Marcos Rojo, lo vemos a Diego Martínez, el DT de Boca. Un saludo a toda la gente, que está ahí del otro lado. A la gente, gracias, dice Diego Maradona, jugadores, cuerpo técnico, la número 12. ¿Se acuerda cuando Maradona le regaló esa bandera gigante a los muchachos de las 12? Bueno, un gran saludo a la gente de Metán que me manda el mensaje por todos lados. Se prende la gente de Metán. Bueno, si es la radio del fútbol, papá. Ahí se sacan la foto los muchachos de Boca. Lo vemos acá, Bani. Vamos, Jerko, a Bani hoy. Veremos. Lindo estadio, el Madre de Ciudades. Allí en Santiago del Estero, con capacidad para 30.000 personas. La de Central, siguen festejando los muchachos, se sacan la foto. Sí, saluda Rodríguez con Lesman. Y ahí se saca la foto. ¡Ahí está el monito blanco! Mirá, pisa la bocha el monito. ¡Qué crack es el monito! Que viene de un ascenso, del ascenso con Gimnasia Tiro de Salta.
pero lo vendieron a Central. Bueno, señores, ahí lo veo a Paparelli, el jugador del Cuervo. Se va a venir el partido, va a comenzar el fútbol. Se intercambian Facundo Tello, es el árbitro. Bueno, espera que lo anote porque si no me lo olvido. Intercambian banderines. Magno con rojo. Van a hacer el sorteo. Barquito. Rojo. ¿Quién ganó? ¿El Cuervo? Bueno. Veremos. Así como estamos. Dice, así como estamos. Se saca la foto el Tano Rillo, que va y habla con los muchachos. Bueno, el Tano. Con la. Capaz que siempre fue la misma gorrita. Yo desde lejos lo veía como azul, ¿vio? Un gran saludo a la gente de Radio Ciudad 100.9. Ahí presentes los muchachos de Metán. Las chicas también, obviamente. Bueno, ahí se va la bandera del equipo de Boca. Va a comenzar el fútbol. Acomodamos todo aquí porque se viene el fútbol, señores. Se viene el fútbol, son las 20:27. Y a ver qué hay otra. Dice, no habrá ninguna. Jugador número 12. No habrá ninguna igual. Bueno, bastante fiera la bandera que largaron los de Boca. Pero bueno. Para gusto, los colores, dijo alguien. Uy, estaba filósofo. Por favor, te lo pido. ¿Quién gana hoy? Deja tu comentario ahí en el loro. Mientras tanto, la gente de Salta, la gente del Cuervo, sigue saltando y saltando. Bueno, dale. Se viene el fútbol, señoras y señores. Ya se acomodan los equipos. Se acomodan los muchachos. Impresionante la gente de Santa Ana, de Norte Grande. Estaba leyendo las banderas de Central Norte presente ahí. ¡Oh! La tiró la bandera de Boca. Arbalcón la tira así. Chango. La han revoleado. Vaya, quedó abajo. Bueno. Vamos a ver el monito de la conferencia. Le dice, ¿me vas a dar la camiseta? Dale, después te la doy, pibe. No me molestes ahora. Ahí lo vemos, a Zenón. Comienza el fútbol. Vamos a indicarte ello que está de taxi. Amarillo. Movió el fútbol. Movió el equipo de Central Norte. Ya sale por la izquierda, allí con Matías Sánchez, la tira larga para que vaya el bonito, pero ya se había ido la bocha. Abre lateral para el equipo de Boca, Ahí estará sobre el costado derecho, ya sale jugando con el jugador Anselmino. Se la deja para Berrey, vestido de blanco con medias oscuras. Se la deja para Marcos Rojo y ahí está para Zenón. Y ahí la tiene Zenón, se la deja para el Equi. Y el Equi levanta la vista cuando va a la marca el jugador Germán Lesman, el número 9, que queda como único delantero del equipo de Central Norte. Vamos poniendo el movimiento. Marcos Rojo se la deja ahí de vuelta para el Equi en el círculo central. Quiere filtrarla. Ahí la jugada con Taborda. Sale jugando con Blondel. Se la tiran larga. Ahí vamos a ver. Llega primero el jugador Jiménez de Central Norte, la revoleaba, la toquetea el equipo de Boca. Ahí está pivoteando Lesman, se tira al piso el monito, va Lesman, abre cancha, pero el árbitro Tello cobra la falta anterior. Comenzó el fútbol, Boca mueve la bocha y bueno, veremos qué hará Central Norte en estos primeros minutos. Hay tiro libre para Boca, es el tiro libre, lo va a hacer el equipo de Boca. A ver, ¿cómo se llama el blanco que está en Boca? Lautaro blanco, porque tenemos dos. Ahora abre la cancha para Blondel. Se la deja para Taborda. Taborda abre la cancha. Quería para Zenón. Vuelve a jugar. Se viene. Tiene enganchando bien ahí. Abre cancha. Cavani para Blondel. Tiro el centro. La saca el jugador Brian Molina. Pero la tiene el monito que tira sobre la izquierda. Pero ya la recupera de vuelta. Todo es Boca. Boca quiere salir a meter el gol. Estar tranquilo. La movía ahí Taborda. Taborda se la deja para Blondel. Se viene por la derecha. Todo en campo de Central Norte. La mueven por la derecha. Zenón que la pide. Dice, dámela a mí. Pero cambian de frente. Ahora el círculo central justo en la mitad de la cancha. La maga Rojo. Rojo se la deja para Zenón. Zenón abre acá sobre la izquierda. Para Lautaro Blanco, de vuelta para Rojo y ahí en la mitad de la cancha lo tiene el Equi Fernández. Se viene Boca, veremos qué sucede, está todo central atrás. Blondel va a tirar otro centro más, pega el Matías Sánchez la pelota y ahí lateral para el equipo de Boca, que ya lo hace rápidamente ahí con el jugador Taborda.
mueve la bocha atrás para el X lo tiene Zenón, pero cabe, abre acá para Lautaro Blanco, se viene Lautaro, la mete, pero venía jugando y saliendo por Ryan Molina, la pelota ya la recupera de vuelta a Boca, va el Monito, pero la presión de Boca la domina, los muchachos del Cuervo que corren para todos lados, no lo pueden agarrar, ahí la tiene Zenón, tiró el pelotazo largo, llegará, llega a la cabeza de Huichulef, la saca y el rebote queda de vuelta para Boca, se viene Boca por la derecha, la quiere meter ahí para Taborda, Taborda se la deja mal, se la regala a Lesma, le hacen falta, el árbitro Tello dice que no pasa nada, pero eso fue falta, señora, y se viene ahora corriendo Paparelli, la pierde y la recupera de vuelta a Boca, sale el Tano, camina el Tano, le dice allá, marca allá, y es todo esto, vamos 3 minutos realmente, la toca Boca, abre de vuelta por allá para Blondel, se la tira para Meretiel, Cavani, que quería meter un tacazo y lo rabe, no lo puede creer, viene Leonardo Rodríguez, lo saluda a Cavani, no sé qué le dice, pero bueno, apareció Meretiel por la derecha, tiro el centro venenoso, tiro el tacazo, Cavani le erró al arco, la primer chance la tuvo Boca a los 3 minutos, ya llegamos a los 4 ya, porque ahí va a salir jugando el equipo de Central Norte. Bueno, bueno, che, está fulera la noche para el Cuervo, apareció con todo el equipo de Central, y ahí está Rodríguez diciendo, vamos para adelante, la voy a tirar bien lejos, para que vaya alguno de ustedes y la recupere Boca. La tiró lejos. Valesma, la cabecea para el Monito. Pero ya llegaba Blondel, le reventaba. Ahí está Cavani. En el círculo central se viene Cavani. Brian Molina está en la marca. El rebote le va a quedar a quien la saca Jiménez. El rebote le queda a Zenón. Zenón abre cancha. Se viene. Ahí tiran el centro. Cabeceaba la fera. Por arriba del travesaño. Pide córner. Dice, le tocó al cuervo, pero dice el árbitro Tello, no, o sí, o sí. Bueno, veremos si saldrá desde el fondo el equipo de Central Norte. Vamos a llegar a los primeros 5 minutos. Tiraba desde la izquierda de Boca, cabeceaba entrando por el medio Meretiel. La tiró arriba del travesaño y habrá saque de arco. ¿Para quién? Para Central Norte, que en 5 minutos del primer tiempo empata 0-0 en Santiago del Estero. El Tano preocupado, tira el pelotazo largo, va Lesma, que vuelve a ganar de cabeza, pero la tira afuera, el lateral, casi llegando a la mitad de la cancha, sobre la izquierda para el equipo de Boca. Se acerca Martínez, habla con Blanco y le dice, jugala para acá. Ahí la tiene el equipo de Boca en el círculo central con el X. Se la deja para Anselmino. Anselmino de vuelta para el X. El X mueve la bocha, de vuelta, muévete para aquí, muévete para allá, le dice. Ahí juega Zenón, va corriendo, le hacen falta Zenón Tello, va a cobrar la falta. Tiro libre para Boca Juniors. Fue demente Juancito Carrizo contra el jugador de Boca, Zenón, pero bueno, está bien, no era tanto para amarilla ni nada por el estilo. Para me gusta, suscríbete, estamos llevándote el partido de Central Norte contra Boca. Un gran saludo a la gente de San José de Metán ahí en la 100.9, va a venir el tiro libre. Muy lejos del área, buscando la cabeza de Cavani, de Meretiel, veremos. Habla Meretiel, se acerca Huichulef, lo marcan, están todos ahí en la media luna, al borde del área, para entrar, está Taborda, está Zenón, le van a meter rosca, para que vaya sobre la izquierda esa bocha seguramente, levanta la mano Taborda, va Taborda, cabeceaba el jugador de Central, la pelota ya va al tiro de esquina. Iba el jugador Brian Molina, la sacaba. Hay tiro de esquina sobre la izquierda. Sobre la izquierda se va a venir Taborda para meterle rosca. Ahí está con Zenón. Veremos. Rojo que mira. Se marcan los muchachos. Huichulef lo marca. Personal a Cavani. Ahí va Zenón. Cabeceaba el de Central. La sacaron. El rebote queda para el de Boca, que tira un pelotazo largo ahí en la media luna. Veremos quién llega. Huichulef la saca para el Monito. La tiene el Monito Blanco. Lo presionan, abre cancha para que venga acá para el número 8, Rinaudo. Pero ya la ganaba y ahora la revienta Juan Huichulef.
La revienta hacia la derecha para que la tenga Marcos Rojo, capitán de Boca. Saldrá del fondo el equipo de Boca. Va corriendo Lesma. Dicen, ah, ni loco. Ahí la tiene Lecky. Lecky abre allá para Blondel. Se viene Blondel por la derecha. Va a pasar la mitad de la cancha. Va a molestarlo el monito. La dejan atrás para Anselvino, jugador de Boca. Abre cancha sobre la izquierda para Marcos Rojo, que levanta la cabeza. Ahora frena un poquito Boca, que salió con todo en los primeros minutos. Llegamos a los 8. Abre cancha Taborda. Se la deja para Anselmino. Anselmino por la derecha. Se la deja a Blondel. Blondel que va a tirar un centro seguramente. Juega cortito con Taborda. Taborda con Blondel. Viene el primero de Boca. Viene Blondel. Entró al área. La dejó adentro en el punto penal para Merentiel. Se acomoda, la saca Huichulef. Se demoró, hizo una demanda el equipo de Boca. No sabía qué hacer el jugador Blondel cuando apareció por la derecha. Y lateral para el equipo de Boca. Llegamos a los 8:20 del primer tiempo. Lo vivimos acá en el Loro. El Taro se vuelve loco. Y ahí está Lautaro Blanco. Levanta los brazos. El lateral se la deja cortita para Taborda. De vuelta para el jugador Blanco. Peleaba ahí con el jugador Rinaudo. Ahí lateral de vuelta para Boca. Se viene Boca. Cambian allá de frente. Hay dos bochas. Huichulef deja que pique. ¡Que pique! Es Matías Sánchez que la revienta. Aparece Jiménez, la tira larga para el monito Blanco, que correrá, pero llega la marca. El jugador de Boca se la deja para Berrey. Sale jugando, tocando, miró a bolo. Berrey se la deja para Anselmino, la pelota se fue. Abre lateral, se vuelve loco el monito. Y bueno, dice el árbitro Tello que no se había ido la pelota. Sale desde el fondo el equipo de Boca Juniors. Abren con el X, se la deja para Zenón. Se viene Zenón pasando a la mitad de la cancha. La va a tirar larga para que aparezca acá el jugador de Boca. Sara Legui. Veremos qué hace. La pierde, la recupera Boca. Central, se la tiran larga para Magno. Se viene Dieguito. Llega la marca el de Boca. Lo revolea Diego Magno. El árbitro no cobra la falta. ¡Sí! La cobra la falta. Diego Magno que mira y observa. Y dice, fue falta. Y Taborda dice, ¿qué va a hacer falta, amigo? Bueno, de atrás lo pechó, así que fue falta. Sobre la derecha va a venir el tiro libre. Veremos qué hace el equipo. La reventó el equipo de Central en esta. Mientras tanto, me voy tomando un matecito. Para me gusta, suscríbete que es gratis. Se va a venir. Tiene que aprovechar el cuervo en pelota parada, pero luego estar atento porque la contra será fatal. Ahí lo veo a Jiménez que ya tiró el centro. Le erró la bocha. Pero el árbitro dijo, no, espera, todo de vuelta. No te hagas el pícaro, si no te avisé. Pero le había errado la bocha Germán Lesman, el número 9. De Central Norte. Entraba ahí por el punto penal. Bueno, se va a venir ahora de vuelta el tiro libre sobre el vértice derecho. Le va a meter rosca para que vaya sobre el punto penal y el área chica. Vamos a ver Jiménez si esta le va bien. Va Jiménez. La tiro directamente al arco. ¡Bray! ¿Qué le pasa? Se le escapó la bocha y hay tiro de esquina. Se vuelve loco Magno porque dice fue tiro de esquina. Está nervioso Bray. Una bocha que venía facilcita. Se le dio el rebote y casi se le va. Bueno, al final no cobraron el tiro de esquina. Sale del fondo el equipo de Boca. Abriendo cancha. Va a pasar la mitad de la cancha. Frena ahí. Se la dejan para el X. El X lo tiene Zenón. Juega con quién. Con Taborda. Taborda la tira larga para que corre Merentiel. Pero llegó Huichulef. Ahora vuelve el rebote. Abre cancha ya por la derecha. A ver qué hace Anselmino. Abre la cancha para Blanco. Lautaro, se la deja para Marcos. Marcos Rojo. Se enoja el X. Dice, acá dámela, le dice a Blanco. Salen ahora por la derecha, la tira larga. Para que aparezca Blondel, va a tirar el centro. Huichulef, la saca. La sacó y ahí va a pelear a Matías Sánchez. Le metió un patador a Blondel. El bonito Blanco que se vuelve loco con el juez de línea y viene Tello. A decirle, cállese la boca, habrá tiro libre para el equipo de Boca sobre la derecha, la quiso rechazar el jugador Matías Sánchez y le pegó la pancita a Blondel, pobrecito Blondel, que te vaya bien. Bueno, dice, se vendrá el tiro libre, La Rioja siempre. Bueno, estaba leyendo las banderas, pero acá veo no pone mucho las banderas. Monte Quemado. Veo otra de Gran Burr. Pilar. Se va a venir Zenón, el tiro libre desde la derecha. Se mueve Cavani, tiró al arco, la pelota pica y se va. Se cae un jugador.
Saldrá del fondo el equipo del Cuervo. Boca 0, Central 0 en 13 minutos. En 13 minutos. Bueno, no sé si se fue, pero a Bray se le había escapado. Saldrá del fondo el equipo. El equipo de Central Norte de Salta. Todavía no pateó. Veremos qué sucede en esta. Cuando son las 20 y 41, juega Gimnasia de Jujuy hoy, Bueno, no tenemos tantos relatores, así que... Bueno, básicamente tenemos uno, que soy yo. Poneme me gusta, suscríbete, manda tu chat ahí. Está callada la gente. Hoy el Cuente Cuervo no apareció. Algo pasa acá que no le avisa a los muchachos. La pelota picó, se fue, saldrá del fondo el equipo de Boca. Ahí el número 12, Bray. A ver, ¿qué hizo Bray? Mirá, Bray había salido del área y se peleó con Blanco. Sale jugando con Anselmino. Abre cancha para Marcos Rojo. La tiene Marcos, abriendo para Blanco. Se viene Lautaro. Se la deja para el X en el círculo central. Levanta la vista. Se la deja cortita Zenón. Zenón para Cavani. Cavani que se aburre, la deja atrás para Anselmino. Se vendrá el Salmino, se la deja de vuelta para el X, ya todo el Cuervo defendiendo en su campo, la deja para Taborda, Taborda quiere jugarla de primera, la tiene Wichulev, sale jugando con un pelotazo largo, el rebote queda para quién, Wichulev la vuelve a ganar, Wichulev, lo estoy diciendo mal, bueno, la gana Taborda, me gusta ahí Taborda, cómo juega, el rebote la tiene, se la deja para Cavani, se viene Cavani, entró al área, Cavani, la saca el jugador Paparelli, la deja corta, ahí la tiene Jiménez. Le perdonó la vida en esta Boca. Se viene Santiago Rinaudo. Tira un pelotazo largo para que corre el bonito. La bajan ahí para el X. El X se la deja para Zenón. Zenón, que vamos a ver qué hace. Ya le pasa allí el jugador de Boca. Plautel se la tiró filtrada para Merentiel. El rebote le vuelve a quedar la cara a Jiménez. Se la deja para Lesma. La tiene Lesma en campo propio. Le quiere tirar un caño el jugador Blondel. La pelota pica en él. Viene Cavani. Ayudar y cambio de frente para salir desde el fondo con la moto de pecho extraordinario. Rojo se la deja para Zenón. Se viene ahora por la izquierda. Ahora en el círculo central la tiene el X. Ya se prepara Boca. Se viene Taborda. La dejó larga para Blondel. Va a tirar un centro venenoso. La saca. La saca el jugador Brian Molina. En el área chica y tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo de Boca. Boca entra por todos lados, casi siempre por la derecha. Pero bueno, veremos qué sucede en este tiro de esquina. Está jugando un equipo de primera contra un equipo de tercera. Tenemos que saberlo. Ahí está Zenón, levanta los brazos. Se va a venir desde la izquierda. Veremos, pasa. Va a Taborda, tiró el centro. La pelota pica. Y zaza todo el área. Va el monito a molestar. El monito se peleaba ahí. Con el X. Y la ganó, así que habrá el lateral para el equipo de Central Norte desde el fondo, sobre la izquierda. Bonito, qué categoría, qué jugador el Monito. Diego Martínez que se agarra la pera y dice, bueno, loquito, ya pasaron 15 y todavía no hicimos nada, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Ahí será Matías Sánchez, el que va a ser el lateral. La pierde ya Central Norte. La tiran larga para que corra Merentiel sobre la derecha. Se viene Merentiel, se va metiendo Cavani. Se frena a Merentiel. Wichulev está en la marca. La dejan ahí para Taborda. Tiró el centro. Oh, Brian Molina la dejó corta. La revienta ahora Rinaudo. No quiere Lola. Viene acá en la mitad de la cancha. La gana Marquitos Rojo. Se la deja para Zenón. Zenón levanta la vista. Frena, pisa, abre para Blanco. Se viene Blanco. Juega el individual. Bajo Blanco. Tiró el centro. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Cavani! ¡Lo tiraron filtrada! Zenón abrió para el jugador lateral izquierdo. Blanco tiró el centro, no pudo llegar a la marca Brian Molina y llegó Cavani frente a Rodríguez para meterla y para que Boca en 17 le gane Central 1-0. Bueno, ahí tiró la flecha el uruguayo.
Así que bueno, veremos qué sucede ahora, ¿eh? Apareció por la izquierda. Todo venía por la derecha, la tiraron por la izquierda y vino el gol de Boca. Sale jugando ahora Brian Molina. Levanta la vista, tira el pelotazo largo para que corra nadie porque estaba el hombre invisible. Bueno, Dieguito Magno era, que no estaba ahí adelante. Bueno, vamos a ver cómo se para ahora el equipo de Central, que salió directamente con 5-4-1 y ahora se le va a complicar una eternidad. Se le va a complicar al equipo del Tano Rillo. Juega el equipo de Boca, abre cancha. Ahora la van a empezar a toquetear. La tiene Marco, se la deja para Lautaro. Lautaro es blanco. Ahí la tiene Rojo, abre cancha. Para Anselmino, se la deja cortita para Taborda. Taborda, Anselmino Taborda. Mueve con el X. La tiene el X en el círculo central. Se la deja Rojo. La mueve, la toca el equipo de Boca. Y ahora la va a tocar y tocar. Así será el fútbol. Anselmino abre para Rojo. Abre para Blanco. Blanco la tira larga. Aparece Zenón por la izquierda. Fue fuerte el jugador Paparelli. La primera amarilla del partido para Paparelli sobre la derecha cuando se venía Zenón. Fue fuerte la marca y le metió de arriba, así que está bien la amarilla para Paparelli a los 19. Habrá tiro libre para el equipo de Boca. Paparelli se llevó la amarilla. Estamos viviendo desde la madre de ciudades el partido de Boca con el equipo de Central Norte. Ahí lo vemos a Zenón y a Taborda. Se vendrá el tiro libre de Zenón sobre la izquierda. Tiro Rojo. Mira Boca, si la mete, la quiso bajar. Pasó por el ángulo derecho. Se ríe Marco, capitán de Boca. Le quedó flotadita allí y le pegó en el muslo. Salió desviada. Saldrá del fondo del equipo. El equipo de Central Norte. Todo es Boca. Ya la recupera Boca. Se la deja para Blondel. Blondel para Anselmino. Abre cancha para Rojo. Campo del Cuervo. La tiene Zenón. Vamos a ver qué hace Zenón. Abre de vuelta para Lautaro. Blanco, la tiene Blanco. En la marca estaba Paparelli. Rebota en él. Hay lateral, ya lo hace rápidamente el equipo de Boca. Se la dejan para Rojo. Rojo para el X. El X. Ahí abre con Taborda. Taborda con el X. El X. Se la deja pasadita para Blondel. Llega, abre cancha ya para Cavani. Entró al área Cavani sobre la derecha. Se frenó Cavani, se la dejó cortita, se la regaló Jiménez. Huichaluf la tira fuerte para que vaya a pelearle el Monito. Va el Monito a ver si la gana esta el Monito. Qué jugador que es el Monito, pero bueno, está solo, pobre. Le hicieron falta al Mono. No cobra la falta, sí, cobró la falta. Cobró la falta pasando a mitad de la cancha sobre la izquierda. Nada más el Monito. Qué categoría que tiene el Monito Blanco. Llegó Saralegui marcando. Bueno. Mientras tanto se vuelve loco el Tano con los Samarian, que están preocupados. La tiran larga para que la pelee Magno. Se la lleva con la espalda. La tira larga. Va Diego. Llega Blanco la marca. La tira él afuera. Así que habrá lateral. Allá cerca del banderín para el equipo de Central Norte. Se vuelve loco Martínez, como siempre, sale del corralito. Le dice, vos marca acá, marca para allá, tirala para acá. Se viene Rinaudo, la va a meter al área. Tiene que aprovechar estas pelotas el equipo de Central. Vamos a ver qué sucede. Frente al área va Rinaudo, la tiró voladita para que vaya Lesman. La pelota quedó allí, Magno la tira atrás, la tendrá el Monito. Va el Monito, se la quitaron, tiró el jugador de Central, el rebote queda. Desde el fondo sale el equipo de Boca, era buena, se la dejan a Lecky. Va Lesman, pone presión, la gana Jiménez, la deja atrás el equipo. Tira el pelotazo largo, la tiene Lesman, se la deja de vuelta. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró el árbitro? Bueno, paró el partido el árbitro.
porque se le había caído el spray. Ahora dice Santiago Alviero. Dice, canta Unito de Central, venga. Unito, no más quiero, Unito. Brian Molina le apuntó al árbitro. Le revolvió el spray. Mientras tanto la tenía el cuero, che. Y lo venís a cortar. Un gran saludo para el amigo Pipo. Pone me gusta, suscríbete y te canto el gol. Ahí se va a venir el bote a tierra en campo de Boca. Será para el equipo de Central. Ahí está. Jiménez abre la cancha para Reinaudo. Reinaudo tiró el centro. La saca el jugador de Boca. Se viene acá, tiró el pelotazo largo. El de Central por arriba. Era Juan Carrizo por arriba del travesaño. ¡Se vuelve loco el Tano! Bueno, señores, Boca le gana 1-0 a Central Norte. El gol lo hizo el uruguayo Cavani. Le hizo bien el pibe de la de Blanco, ¿eh? Lautaro Blanco le hizo bien contra Reinaudo, lo pasó sobre la izquierda, tiró el centro y llegó Cavani. Bueno, mientras tanto, la bocha, ¿dónde está? Saldrá del fondo el equipo de Boca. Cavani que sí, lo que dice, vení, loco, vení. Mientras tanto voy a tomar un matecito, ¿sabe por qué? Porque son las 8:52. Para me gusta, suscribirte gratis. Estamos en el canal del Loro. El día lunes, doble transmisión. Chacarita Junior, San Martín de Tucumán. Luego vamos a estar con Gimnasia y Tiro Colón de Santa Fe. El día lunes. Mañana creo que no hay fútbol, así que ¿qué hay mañana? A ver, vamos a ver. Bueno, después le cuento. Mañana podemos hacer un programita del Loro, ¿eh? Hablando del Nacional B, del comienzo del torneo Federal A. ¿Qué desastre ayer, hermano. Me dormí, hermano. 4.000 laterales. Ahí la gana Reinaudo. Se viene Reinaudo. Media vuelta, se le escapa a Diego Magno. Magno para Jiménez para Lema. Lema se la tira para que corra Dieguito Magno. Se viene Diego. Gana el lateral el equipo de Central Norte. Trianguló bien ahí el Cuervo. Llegó Blanco a la marca. Abra el lateral. Reinaudo la va a volver a meter al área. Tiene que aprovechar el equipo del Tano acá. En esta jugada con Lesman. Con el Monito molestando allí. Ahí está Lesman, que ganó todas de arriba. Está prendido. Va Reinaudo. Quiere hacer doble cabeza. Veremos. Va Reinaudo. Cabecea Marco Rojo. La dejó corta allí. La vuelve a tirar. La revienta. Desde afuera tiró a Brian. Y ahora se viene el de Central. El jugador Matías Sánchez. Le revolió. Allá donde está la tribuna de Central Norte. Para me gusta, suscribite. Estamos 25 minutos. Primer tiempo. Boca Juniors 1. Gol de Cavani. Central Norte 0. Bueno, hasta ahora, ¿qué te puedo contar? En 25 minutos fue todo 20 minutos de Boca y ahora empezó a mover un poquito más Central. Porque bueno, estaba muy defensivo. Ahí tira el pelotazo Brian, cabecea hacia atrás para Rodríguez, arquero de Central Norte. Sale jugando ahí en la media luna con Brian. Con Brian Molina. Se viene Brian, tira un pelotazo largo. Lo va a buscar aquí en el Monito. Aparecerá por la izquierda. Vamos a ver, llega el de Boca. ¿Llegó el de Boca primero? ¿O llegaba Matías? Bueno, era Matías que aparecía por la izquierda. El jugador de Central Norte, pero saldrá del fondo el equipo de Boca. Sí, la terminó sacando. Sale jugando desde el fondo. Mirá, presiona el Cuervo a la salida. Pero ahora la tiene Zenón. Y acá se viene el problema. Zenón la tira larga para que corre Cavani por la derecha. Va a aparecer solo. La va a frenar. Llega la marca Huichulev. Llega Cavani. Levanta la vista. La deja ahí al medio. Para Taborda. Taborda. Saralegui es este. Saralegui con Cavani, que no pudo agarrarla. Saldrá del fondo el equipo. El equipo Cuervo. Pone me gusta. Suscríbete, loquito. Dale. A ver. ¿Cómo es que dice la gente? ¿Se suscribió la gente o no se suscribió? A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos loritos somos? Tenemos que ver si la gente hace que llegue. A ver, ¿dónde estamos? Acá tengo que ver los suscriptos. Bueno, está tirado Diego Magno, ¿ves? Son 1.388 loros. Bueno, fue ahí Blanco, le pegó a Magno. Quedó dolorido el capitán del Cuervo en la mitad de la cancha sobre la derecha. Llegamos a los 27 minutos, poné me gusta, suscríbete, manda tu mensaje ahí en el chat, te leemos. Ahí la tiene Jiménez, abre cancha para Matías Sánchez, que la baja de pecho.
La aleja para el bonito para Matías. Se viene Matías, va a tirar el centro. A ver si llega Magno, no llega porque se la sacó justo. Y el rebote queda para Magno. Magno para Jiménez, tiró largo por arriba, por arriba, por arriba. Era Rinaudo, por arriba del travesaño. Saldrá del fondo el equipo de Boca. Venga más, dice. Míralo vos, central, ¿eh? Se está animando un poquito. Está cambiando el aire Boca, ¿será? Bueno, veremos, sale desde el fondo Boca. La tira larga para hacer a Legui, le tira un caño. Le hacen falta, dice que siga Tello. Abre cancha, se viene acá Merentiel. La deja larga para Zenón. Va Zenón, llegará el jugador Paparella, la marca, que tiene amarilla. La deja Zenón, tira el centro. Blanco, la saca el jugador de central. Va a pelear Lesma, va el bonito, pero por el aire la gana, la recupera Boca. Ahí la tiene Sara Legui, la deja atrás. Juega, toquetea con Rojo. Y el X Fernández. La tiene el X, se la deja para Anselmino. Anselmino abre allá por la derecha. ¿Para quién? Para Blondel. Se acerca el X. Juega entre Gulan con Anselmino. Anselmino al círculo central para Rojo. Capitán de Boca, que juega rápidamente de primera con el X Fernández. Se va metiendo Tobarda. La va a perder. La recupera central. Va fuerte Anselmino. Se deja para el Monito. El Monito para Jiménez. Jiménez para Magno. Magno la tira de vuelta para el Monito. Aparece el Monito por la izquierda. Se acomoda el Monito. Se la deja para Carrizo. Carrizo la tira larga para el Monito. Entró al área. Salió del área. Le tira un caño extraordinario. Se cae el piso el Monito. Era un cañazo. Era un espectáculo de caño. ¿Y qué cobró? Mira vos, pero era tiro de esquina eso, mi amigo. Saldrá desde el fondo. ¡Qué caño que metió el bonito Blondel! ¡Espectacular! ¡Maravilloso! ¿Pero qué? Lo vamos a hacer short a eso. ¿Qué caño que te comiste? Bueno, Carrizo también se comía un caño. Creo que fue de Taborda. Vamos allá, ya tenemos dos caños, ¿eh? Lo vamos a hacer el compilado de los caños. Después lo vamos a subir ahí en los shorts del canal de YouTube. Un gran saludo a la gente de San José de Metal. Estamos en la 100.9 Radio Ciudad. La tiene Sara Ligue. Abre la cancha para Blondel. Pasando la mitad de la cancha. Se viene Blondel. En la marca está Matías Sánchez. Se la dejan atrás para Anselmino. Anselmino. Llegamos a los 29 minutos del primer tiempo. Gana Boca. El gol. ¿Quién lo hizo? Cavani. La tiene Rojo. Abre para Blanco. La tiene Blanco. Se la deja para el Equi. El Equi aparece por la izquierda. Se la dejan ahí. La deja pasar Sara Ligue. Muy bien. Para que aparezca Blondel por la derecha. Se viene Blondel. Se la deja cortita. A ver, el de Boca. La tira largo para Cavani. Que está en posición adelantada, no, dice el árbitro, se la dejan atrás para Blondel, de vuelta tiró el centro, la cabecea Brian Molina hacia el medio. A ver, la recupera Rojo con Zenón. Se viene de Boca, la tira larga, aparece, tiró el centro, la sacó Brian, la tiene Paparelli, la tira larga, buscándolo a Lesma. El rebote queda acá para Jiménez. Dale jugando Jiménez, abre para Matías Sánchez, sale el equipo Cuervo con el Monito, gran partido de Monito. Va el Monito contra Blondel, ahora lo van a marcar cuatro, se frena el Monito, no tiene a quién darle. Se la deja para Jiménez, el número 5 de vuelta para el Monito que dice me voy para aquí, me voy para allá, te la dejo para vos, Huichulef. La tiene Huichulef que cambiará de frente, buscándolo a Rinaudo, que la mata de pecho, muy bien, aparece por la derecha el equipo Cuervo. ¿Dónde está Magno? Se la dejan atrás para Brian. Brian para Huichulef. La mueve, la toca el equipo Cuervo. La tiene el Monito Blanco. Por la izquierda viene el Monito. Juega cortita para Matías. La va, perdió y ahora se va a venir la contra de Boca. A ver qué hace Boca. La tiraron para Zenón en el círculo central. Se viene Zenón. Abrió para Cavani. Se viene Cavani. Va Rodríguez. Cavani se la deja para Merentiel. Gol. ¡Gol! No. Estaba en posición adelantada Cavani. Me parece a mí que no. Vamos a ver, vamos a observar. A ver, venía Zenón. Sí. Por esto estaba adelantado, pero estaba. Casi fue gol de Boca. Pero bueno, somos 1388. Lorito, suscríbete que es gratis. Poné me gusta. No tenemos ni me gusta ahí. Poné por lo menos algo en el chat, amigo. Bueno, gran saludo a todos ustedes que están ahí del otro lado. Saldrá Rodríguez, arquero de central. La tira larga para que pelee allá Lesman. Que ganó todas, ¿eh? Hermancito Lesman ganó todas. Ahí lateral sobre la izquierda lo va a hacer Matías Sánchez. El jugador número 3 del Cuervo.
La tiran ahí para el monito. Está endiablado el monito. No se le va el monito. La pisa el monito. Se la deja para Lesman. El rebote queda para la de Boca. Se durmió Lesman. Y ahora se va a venir. Se la ligue abriendo cancha. Para Merentiel, que la deja atrás. Para Blanco. Blanco para Lecky. Ya se va Central todo atrás. La tiene Sara Legui. Abre con Taborda. Taborda ahora. Bien para Blanco. Blanco para Merentiel. ¿Cómo llega ahora Taborda? Taborda se la deja para Zenón. Le quedó larga. Vino Brian. Molina sale. Con un zurdazo la regala. Va bonito a pelear. Le van a cobrar falta. Y sí. El árbitro dice: siga nomás. La tiene Taborda. Se deja cortita para el X. Zenón. El X. Rojo. Y rojo más atrás para Berrey. Sale desde el fondo el equipo. El equipo de Boca que gana 1-0. Ahí se la dejan. La tiene Taborda. Sara Legui. Se la tiran larga. Se viene Boca por la derecha. Esta es buena para Boca. Tiro el centro. ¡Oh! La saca el jugador de Central Norte, Paparelli. Ahí tiro de esquina desde la derecha. Para Boca. Bueno, señores, ¿cómo le va a la gente? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Así me gusta, señores. Tenemos, ¿sabe cuánto? 34 minutos. 34 minutos. Se va a venir el tiro de esquina desde la derecha para el equipo de Boca Juniors, que gana 1-0. Ahí está Taborda. Tiro el centro, Taborda, cabeceaba el de Central, la bocha queda allí en el punto penal, cabecea de vuelta, queda en las manos de Rodríguez, arquero de Central que quiere salir jugando rápido con un pelotazo largo para que corra Diego Magno, llegará primero el de Boca, era rojo, la dejó corta para el equipo para Zenón, ya sale moviendo, jugando. Con Saralegui con el equipo con Zenón, Zenón abre para Blanco sobre la izquierda. Y Blanco se la deja atrás para Rojo, el capitán de Boca. Juegan acá para el Equi. Para Saralegui. La tiene Saralegui. La deja atrás de vuelta para Rojo. Ya se fue todo atrás con el cuervo salteño. Hurling en la plata. Anderson. Matadero. San Miguel. Las banderas. Bernal. Las banderas de Boca. San Justo. Cuando la tiene Blondel. La deja atrás para Marco. Marcos Rojo. Círculo central. Abrirá. ¿Para quién? Se equivoca. La gana Diego Magno. Se va a venir la contra de Central Norte. Va Diego. Se frena Diego. En la marca está el X. Le hace falta el X. Falta favorable al equipo de Central Norte. Se relajó Boca y cometió un error. Va a venir el tiro libre para Central Norte. El X le dio para que tenga Diego Magno. Y después lo agarró de la camiseta. Dice: quédate acá, papá. No te vayas. Ya te habían cobrado la falta. Bueno, Tello habla con Jiménez. Se prepara el tiro libre. Tiene que aprovechar. Lo decíamos, tiene que aprovechar esta. Central Norte, el equipo de Salta. Faltas cometidas, 4 de Boca, 4 de Central. Ahí lo vemos, Emanuel Jiménez, que acomoda la bocha. Se acerca el jugador Santiago Rinaudo. Lo vemos a Germán Lesman. Lo vemos a Huichulev. Veremos, ahí va Jiménez, tiro el centro, cabeza Lesman, Rey se queda con la bocha, fue al medio del arco, se quedó con la pelota Rey, cabeció el central, pero muy flojito el cabezazo, sale desde el fondo, el equipo de Boca ya jugando sobre la derecha, mira ahí va el monito a molestar ahí. Lo tuvo Germancito Lesma, señora. Pero bueno, cabeció medio débil. Lateral para el equipo de Boca en campo propio. Sobre la derecha lo va a hacer a Blondel, que se comió un caño. ¡Qué caño que te comiste, Blondel! Aunque de comer, mejor no hablemos. Sale jugando Boca, cambiando de frente. Acá la tiene Lautaro Blanco. Va la presión Rinaudo, se la tira larga, se equivoca, va a ir Paparelli que tiene amarilla, guarda con Paparelli en la mitad de la cancha, la tiene Zenón, deja atrás la bocha para Cavani, Cavani cambia de frente extraordinariamente bello, ¿para quién? Para Blondel que la bajó, levantó la mirada, se viene por la derecha, se viene Boca, se la dejaron para Merentiel, la frenó muy bien, Huichulev porque hacían la pared, amarilla para el jugador Cuervo, habrá tiro libre para Boca.
37 minutos. Boca 1, Central Norte de Salta 0. Qué bocha que había tirado. Qué cambio de frente extraordinario de Cavani. Blondel la bajó. Como bajamos la soda de la heladera. Y fue, ¿quién fue? ¿Carrillo o Matías Ángel que había ido a la marca? No pude ver. Boca y Perón, un solo corazón, dice la bandera. Jugador número 12, los dueños de la historia. Bueno, se va a venir el tiro de esquina. Tiro de esquina, le manda el vago. El tiro libre para Boca en 37 minutos. Se viene. Veremos qué sucede en esta. Tello que acomoda la barrera. Cavani lo marca Huichulef. Zenón frente a la bocha. Será directo sobre la derecha. Veremos. Taborda dice, pero se adelantaron. Tello le dice, dale nomás. Vamos a ver si va Tello. Vamos a ver si Tello da la orden. Vamos a ver, va Zenón. Rodríguez la saca. Iba el palo derecho abajo. Se tiró Rodríguez. La sacó y lateral para el equipo de Boca. Ya lo sé. Cavani con Blanco. La tiene Blanco. Va a la marca Diego Magno. La tiró larga. Blanco tiró el centro. Cortito. Saca Paparelli. Otro lateral para el equipo de Boca. Lo hace rápidamente Blanco. Se la deja para el equipo. El equipo para Zenón. Zenón para el equipo. La tiene Lecky, pero dice mejor voy atrás para Rojo y empecemos todo de atrás. La tiene Anselmino, quiere jugar, lo pasa a Blanco, la levanta, cuchareada para el jugador Blanco. Llegará Blanco, Lautaro se la dejaba, ¿para quién? Para Zenón. Ahí está, pisándola, quiere tirar un caño. Va el de central, pone el de central, sale jugando bien Boca. Juega bien Zenón, abre cancha. Para Blondel para Zenón. Zenón tiró el pelotazo largo. Llegará. La frenará Taborda. Se le va. Tiró el centro. No podía llegar. Y se queja. Dice Taborda. No puede ser. ¿Sabes quién no lo encuentro? A Saralegui. ¿Dónde anda? Bueno, saldrá del fondo el equipo cuervo. Estuvo atento. Rodríguez tirando. Maravilla. ...39 minutos... estamos acá en Radio Ciudad 100.9... San José de Metán, también por el canal de El Loro. Un gran saludo a todos ustedes que entran, que nos escuchan. ¿Nos querés mandar tu mensaje? ¿Estás en Metán? Uy, no me digas que se viene el Conquistador. ¿Se viene Sánchez? ¿Sánchez de León, Maurito? No ese, sí, se viene Maurito Sánchez de León. ¡Qué jugador! ¡Cómo me gusta! Hoy va a ser un gol y le voy a poner el apodo del Conquistador. Se lesionó Matías Sánchez. Pero vos. Parece. El otro día lo vimos a Matías Sánchez. Jugaba el partido contra Gimnasia de Jujuy. Creo que fue. Que estuvimos con Tolaba. Carrilero bastante interesante Sánchez de León. Bueno, mientras tanto, Matías Sánchez sale rengueando. Vamos a ver, no, dice, no, yo puedo jugar todavía. Pero se prepara un cambio, no sé quién entrará. Bueno, quién entra será Sánchez de León. Vamos a ver quién se va. Ahí está. Entra Sánchez de León. Aprovecharon y lo sacaron a Matías. Está lesionado, parece. Y bueno, señores, cambio en Central Norte. A los 41 sale llorando Matías Sánchez, no lo puede creer. Y entra Sánchez de León. Entra Sánchez de León con la número 15. Llorando Matías. Bueno, una lástima para el defensor de Central Norte. Se fue Matías Sánchez. Entró Sánchez de León. Maurito. Bueno, a ver. Saldrá del fondo el equipo de Central Norte. Ahí está Leonardo Rodríguez con un pelotazo largo, vestido de naranja hoy. El arquero de Central Norte, Rinaudo cabeceaba. Iba Lesma, va el monito, llega Anselmino. La bocha queda allí, nadie la baja. Va de vuelta Anselmino. Lesma la tira larga, aparca Diego Magno. La va a bajar Dieguito la tiraba para Lesma, pero llega Rojo, la revienta. Llegaba Brian Paparelli, la baja de vuelta para Rinaudo. Tiro el centro, la pelota pica y se va a saldrá del fondo el equipo
El equipo de Boca. Vamos a ver dónde entró Sánchez de León. Quiero ver dónde se ubica. Acá sobre la derecha. Muy bien, tiraron el pelotazo largo justamente a donde está Sánchez de León. La tiene Merentiel, lo hace pasar. Va Merentiel, se acomoda. Abre canchita ahí para Taborda. Taborda, engancha. La deja para Blanco. Blanco para Merentiel. La mata de pecho, se la deja de vuelta para Blanco. Blanco de vuelta para Zeno, tira el centro. Quería llegar Cavani, se tira al piso como si le hubieran tirado un tiro. La va a sacar Paparelli. Quiere penal, la deja Magno. La dejó mal ahí para Jiménez, tuvo que hacer falta. Le van a sacar amarilla seguramente, dice siga nomás. Se cae al piso el jugador Saralegui, ahí la tiene. El X, se la deja para Zenón, la toquetea el equipo de Boca, se va terminando este primer tiempo, 43 minutos, gana 1-0 la Copa Argentina, 32 avos de final, el gol lo hizo Cavani, centro del Lautaro Blanco, acá la tiene justamente, tira el pelotazo, la tiene Taborda, quiere jugar para Merentiel, la recupera el de central, pero la tira mal, sale del fondo ahora, en mitad de la cancha el equipo de Boca, ¿con quién? Con Rojo, el Rojo se la deja para Blanco, Blanco para el X. El X para Zenón. Zenón para el X. Ahora la tiene de vuelta Zenón en el círculo central. Quiere ir ahora por la derecha. Abre para Blondel. Se viene Boca por la derecha. Blondel. Nadie lo marca. Se frena. Se acerca. Taborda. Se la devuelven a Blondel. Campo del Cuervo. Se la dejan atrás a Salmino. Abrirá cancha para el capitán de Boca. Rojo. Para el X. La maneja el equipo de Boca. Se va terminando. Ahí la tiene Saralegui, apuntó al arco, lo desviado totalmente. Saldrá de fondo el equipo Cuervo, señoras y señores. Boca 1. Central Norte 0. Qué lástima Matías, que se fue llorando. Esperemos que no sea nada. Solamente un tirón ahí tranqui. Bueno, sigue llorando, no lo puede creer. Estamos hablando del lateral izquierdo de Central Norte. Que llora y llora. Mientras tanto, Rodríguez sale con un pelotazo largo. Va Lesman. Ya la gana el equipo. El equipo de Boca. La tiene el X. Se le deja para Zenón. Círculo central. Levanta la pista. Va a pasarlo. Lo pasó a Jiménez. Tiene un caño. Se viene. Abre en la cancha. Se viene allá. Se viene Boca. Entró al área. Viene la marca. Rinaudo. Marcando. Levantando la vista. Tiene un pelotazo largo. Buscando a Lesman. Que va. Que va todas. Pero los rebotes le quedan a los de Boca. De ahí sale jugando con el X en el círculo central. Abre la cancha para Blanco. Blanco frena de vuelta para el X para Zenón. Zenón atrás, la bocha para Rojo. 2 minutos más se van a jugar. Jugaremos hasta los 47. Señoras y señores, la toquetea Boca. Abre cancha con Blondel. La tiene Blondel para Taborda. Taborda, perdón, Taborda. Para el X. El X. Que abre de vuelta sobre la derecha. Se viene Boca. Tiraron el centro. La pelota pica y queda en manos de Rodríguez. Saldrá del fondo. Se va terminando el fútbol de este primer tiempo. Boca 1. Hay otro cañito. Mirá vos. Otro cañito más. Ya tenemos 3 caños que vamos viendo. Ahora se lo hicieron a Juancito Carrizo. El número 11 de El Cuervo. Que ahí justamente la gana. Vamos a ver. Se tira al piso Lesman. La tiran más atrás. Sale jugando Rojo. Con Blondel. Sale del fondo el equipo de Boca. Queda 1 minuto. El gol lo hizo Cavani. Ahí la tiene el X. Abre cancha para Rojo. Rojo de vuelta para el X. Nadie lo marca. Puede correr y correr. Ahí va Taborda, tiró el pelotazo largo para Cavani, llega Paparelli, el rebote queda para Sánchez de León, que cabecea contra su arquero, que la agarra con las manos el Leo Rodríguez, el arquero Cuervo, que la deja abajo, sale del área, la va a patear la banda de central, Barrio Norte, Parque Belgrano, La Mayor, las banderas del Cuervo, la tira larga para que vaya, la pelota pique y queda en manos ahora de Bray, fue de arquero a arquero. Se termina, Tello va a decir que se va a terminar este primer tiempo. Sale jugando con la de Wobbling, contra Rojo. Rojo, se lo dejaba para Saralegui, Saralegui para el X para Rojo, Rojo para Saralegui. Saralegui abre cancha para Blondel, se va terminando. ¿Qué hizo Blondel? Señoras y señores, se terminó.
el primer tiempo en Santiago del Estero. Con gol de Cavani, Boca le gana 1-0 a Central Norte de Salta. Bueno, lindo partido tuvimos. Dominó el partido, obviamente, el equipo de Boca. Después del gol bajó un poco la intensidad del equipo Geneise. Empezó a dominar un poco el juego Central. Tuvo unas llegadas. Y mientras tanto te voy diciendo que la posesión del balón fue del 76% para el equipo de Boca, un 24% para el equipo de Central Norte. Tiros efectivos al arco, 2 de Boca, 1 de Central. Tiros al arco, total de intentos, 6 para el equipo de Boca, 7 para el equipo de Central. Faltas cometidas, 4 cometió el equipo de Boca, 5 el de Central. 3 corners fueron para el equipo dirigido por Diego Martínez. Boca le gana 1-0 al equipo de Central Norte. El gol llegó a los 17 minutos por Edison Cavani, luego de un centro de Lautaro Blanco, el lateral izquierdo de Boca. Mientras tanto, amarillas hubo para Aaron Anselmino de Boca, que tiene amarilla, y el equipo de Central tenía 2, Renzo Paparelli y Matías Sánchez. ¿Por qué digo 2? Porque Renzo se lesionó, el lateral izquierdo de Central Norte, y tuvo que salir para que entre Sánchez de León. Así que bueno, quedaron con 1. Bueno, Sánchez de León entró. Yo lo tengo como Maurito Sánchez de León, acá sale como con B. Pero bueno, ya lo vamos a confirmar. Señoras y señores, estuvimos aquí en Radio Ciudad 100.9 San José de Metán. Y también la gente del canal de El Loro, suscríbete, es gratis. Estamos viviendo, disfrutando lo que es la Copa Argentina. Te cuento, te voy contando, porque hubo fútbol, mucho fútbol hoy. ¿Vieron algún partidito de todos estos? Amistosos internacionales. Irlanda empató 0-0 con Bélgica. Dinamarca 0-0 con Suiza. Inglaterra cayó ante Brasil por 1-0. El gol lo hizo Hendrik. Francia cayó ante Alemania por 2-0. Y Túnez, Croacia empataron 0-0. Fueron a penales. Ganó Croacia 5-0. Por la primera nacional, San Miguel empató 1-1 con Agropecuario. Estudiantes de Buenos Aires le ganó 1-0 a Arsenal. Defensores Unidos le ganó 2-0 a Deportivo Morón. Aldo Civi empató con Alvarado 0-0. Deportivo Madryn cayó de local ante Temperley por 1-0. San Telmo le ganó 4-1 a Almagro. Deportivo Maipú le ganó 1-0 a Tristán Suárez. Quilmes le ganó 1-0 a Brown. Gimnasia de Jujuy en 15 minutos de local cae ya contra Patronato por 1-0. El gol lo hizo González a los 5 minutos de comenzado el partido. Por el Federal A, que ayer comenzamos en El Loro transmitiendo el partido de Juventud con Crucero del Norte, empataron 0-0. Te cuento lo que pasaba hoy. Carminal le ganó 3-0 a Círculo Deportivo. Ferro empató con Atenas 0-0. Ciudad Bolívar le ganó 2-1 a Gutiérrez. Camioneros cayó de local ante San Martín por 1-0. Independiente de Chivilcoy le ganó 3-1 a Defensores. Sol de Mayo le ganó 1-0 a Deportivo Rincón. Gimnasia cayó ante Linqueño 1-0. Villametre de Bahía Blanca le ganó 2-0 a Santa Marina. Huracán de las Heras le ganó 2-1 a Estudiantes de San Luis. San Martín de Formosa le ganó 3-0 a Unión de Sunchales. Por su parte, partidos que se están jugando 60 minutos. Sarmiento de Resistencia le ganó 1-0 a Sol de América. Y Douglas High en 45 cae ante 9 de julio. 1-0. Juventud Unida de San Luis empata 0-0 con Argentino de Montemais. Bueno, ahí la sección del torneo Federal A. Mientras tanto, estamos en la transmisión de Boca 1, Central Norte 0 en el entretiempo. Vamos a vivir el segundo tiempo dentro de unos instantes. Mañana partidos. Ecuador enfrentará a Italia a las 5 de la tarde. Guatemala, Venezuela. Ese podríamos pasar. Ecuador-Italia. Partido. Lo podremos hacer. Vamos a ver qué tal mañana ahí en el canal del Loro. Saludo, Lorito. Mándale saludo a Luciano de Cafayate. Dice Matías Mutuán. Bueno, gran saludo para Matías y un gran saludo para Luciano de Cafayate. La gente de Cafayate siempre presente en el canal de El Loro. Usted tiene que compartirla.
la transmisión, así se mete más gente y se va suscribiendo más gente. Somos 1388, tenemos que llegar a los 1400. Hoy cuando mandemos los videos de los cañics, de los cañitos, y llegamos a 1400, seguro. Bueno, me tomo un mate, me tomo un agüita y volvemos para el segundo tiempo, señoras y señores. Ya volvemos, no se me vaya, no se me vaya. Tengo que ir a tomar agua, amigo, dale.
Bueno, señores, seguimos acá en la transmisión de Boca Juniors contra Central Norte. Gana Boca por 1-0, el gol lo hizo Cavani a los 17 minutos. Bueno, le mando un saludo al amigo Agustín Tolado, que dice buen relato. También un saludo a Velociraptor Green, que dice hola, ¿cómo te va? A Nachito dice, la revancha es en Bolivia. Gracias, malo, Nachito, por favor. Bueno, señores, ponle me gusta, suscríbete que es gratis. Estamos acá chequeando que esté saliendo esto bien. A ver, vamos a ver. Estamos bien ahí, estamos saliendo bien. Bueno, vamos a poner, señores, señores. Bueno, Boca dominó el partido. Estamos esperando que comience el segundo tiempo. En el Madre de Ciudades. Y estamos chequeando todo acá, poniendo el sonidito para que ustedes escuchen bien. Ahí estamos, ahora sí, ya estamos perfecto para que comience. Un gran saludo a la gente de San José de Metán. Estamos saliendo ahí en la 100.9 Radio Ciudad para todo San José de Metán. Ya se viene Boca, ahí está Boquita, apareció Boquita. Bueno, mientras tanto buscamos para poner el segundo tiempo acá, el numerito, ¿dónde está? No lo encuentro. ¿Cómo anda la gente del otro lado? ¿Quieres mandar tu mensaje? Bueno, mándanos ahí al 38... No lo sabía el número, el vago. Bueno, loco, al 387-58-201-81 para la gente de Metán. Vamos a acomodar el cronómetro, vamos a ver si se vienen cambios. Ahí lo veo a Gómez. ¿Habrá, entrará Gómez? Bueno, veremos. Estamos acá preparados. Gran saludo a todos ustedes que están ahí del otro lado. Mientras tanto, te cuento que Gimnasia de Jujuy cae ante Patronato por 1-0. Va a comenzar el segundo tiempo. Ya te vamos a confirmar los cambios. Porque veo que en central viene. Mirá, mirá cómo está lesionado Matías Sánchez. Pobre. Pobre Matías. Bueno, se va a venir un cambio. Otro cambio más. Entró Sánchez de León por Matías Sánchez. Estamos esperando que se haga el cambio. En el equipo de central. Que nos confirmen acá. Entra Gómez. ¿Quién se fue? Carrizo. Vamos a ver, no me lo dicen todavía. Va a entrar el con la número 16, Gómez. Pica la cabeza, loco. Bueno. Dale, loquito. Bueno, no agarran el cartel. ¿Qué número es? ¿Qué número es, señor? Ahí está en la mitad de la cancha, va a entrar. Hasta que ponga los números, este va pasando por el 1, por el 2, por el 11, ahí está, sí, exactamente, se fue Carrizo, entró Gómez. Con la número 16 para el equipo de Central Norte, se fue Juan Carrizo. Segundo cambio para Central, para el equipo del Tano Rillo. El Vélez Superior dice, hola, soy la segunda cuenta de Leonardo. ¿Qué haces, Leo, querido? La tercera, dice, caga de risa. Bueno, un gran saludo para Leonardo, que estuvo el otro día viviendo algunos de los partidos del Loro. Vamos a ver Cavani, vamos a ver Boca. En el estadio de Santiago del Estero, el Madre de Ciudades, comienza el fútbol. Tello que le va a dar la orden. Va a dar la orden, Tello. Habla ahí. Otaborda. Dale, Tello, metele, loco. Metele, loquito. Se viene el fútbol, señores. Tello, que está todo bien, dice. Va a comenzar el fútbol. Señores, señores, comenzó el segundo tiempo. Ahí la mueven con el X. Se la deja para Zenón y Zenón atrás. Para Anselmino, que juega con su capitán rojo. Gana Boca por 1-0. Gol de Cavani. Acaba de comenzar el segundo tiempo. La toca el X. Se la deja para hacer el círculo central. Levanta la vista. Se la deja cortita ahí para Taborda. Va la marca. Diego Magno.
Aparece por la izquierda Blondel. Se la deja. Taborda para Lecky. Lecky atrás para Rojo. Boca ataca donde está la tribuna de Central Norte. La sigue toqueteando Zenón. Con Taborda con Zenón. Viene Zenón, entró al área, va Zenón. Llega Brian Molina. La pelota se va ahí al cerca del banderín izquierdo. Habrá lateral para el equipo de Boca, que ya lo hace rápidamente con Taborda. La dejan atrás para el X. La tiró boleadita para Merentiel. La pelota pica y se va. Habrá saque de arco. Saque de arco para el equipo de Central Norte. Nacional de Potencia y más que Central Morgue. Vive el calcio boliviano, dice Nacho. Saldrá jugando. A ver, ¿cuántos somos, che? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos loritos somos? Vamos a poner acá. Por acá tenemos los suscriptores del canal del Loro. Somos 1389. Un hito más, llegamos a los 90. Bueno, sale con un pelotazo largo Rodríguez. Ya la recupera el equipo de Boca. La mataba de pecho, pero ahora la tenía Gómez. Paparelli que la reventaba. De vuelta. Paparelli. La dejan para Gómez. Abre cancha. Aparece acá Rinaudo, el número 8. Juega con el jugador de Central. Le cometía falta Cavani. A Gómez. Hay tiro libre para el equipo de Central Norte. Ya lo va a hacer Jiménez. Campo de Boca. Pará, dice Jiménez. Abre sobre la izquierda Reinaudo, pero llega primero la marca el jugador de Boca. Era Blanco y ahora la reventaba Gómez. Ahí, lateral para Boca en la mitad de la cancha. Ahí lo vemos al Tano con remera blanca. Y ahora sí se puso, vio, se puso la gorra azul. Se puso la gorra azul. Yo sabía, señora. Yo sabía que algo pasaba. Sale jugando Boca, abriendo con Anselmino. Tiene pelotazo largo. La abren acá para Blanco. Se viene Blanco. Saralegui le había dado la bocha. Y ahí se la dejan de vuelta. Blanco. Ahí está, frente al arco. Tiró. ¡Pégale el pa! ¡Pa! ¡Palo! Lo había hecho Saralegui. ¡Pégale el palo! Y ahora le tiene el equipo de Central Norte. Pero ya llega Cavani a recuperar para Rojo. Y dice tranquilo. Se la deja para el X. La tiene el X para Cavani. Cavani se la deja para Zenón. Se viene por la izquierda el equipo de Boca Juniors. Ya pasó por Blondel. En la marca está Gómez. Ahí se la deja para el X. Para Taborda para Zenón, Zenón atrás, la bocha para Selmino, círculo central, abre sobre la derecha para el jugador, capitán de Boca Rojo, domina Boca, lo tuvo recién el segundo, pegó en el palo, señor, bueno, juegan atrás para su arquero Bray, sale jugando Boca, Bray con un pelotazo largo sobre al hombre invisible, la pelota Brian que no quiere Lola y la revienta hacia la mitad de la cancha, ya la recupera de vuelta a Boca, la tiene Zenón, abre sobre la derecha, vendrá Merentiel, la bajó, le quedó larga, entró al área, tiró Rodríguez que la saca, pero no sé si estaba dentro o afuera. Habrá tiro de esquina para el equipo de Boca. Merentiel la bajó, le quedó larga, acomodó la derecha y Rodríguez, mientras tanto la gente de Central prende las bengalas, fiesta total ahí en la mayor, en la 12. Mientras tanto trae el tiro de esquina, la saca Lesma, el rebote le queda Alequi, tira otro centro, estaba en posición adelantada el de Boca, sale jugando rápidamente Rodríguez, espera, dice mirá vos, le iba la bocha al jugador Monito Blanco que se vuelve loco. Cuando vemos el travesaño que hizo clank, que dijo pum, saldrá del fondo el equipo de Central Norte. La fiesta es cuerva, la fiesta es de Salta. Sale con un pelotazo largo el jugador de Central buscando a Monito. La bata de pecho Anselmo. Queda para Rinaudo para el Monito. Se ve bien el Monito. Quiere jugar con Lesma, se equivoca. El rebote le queda para el Mono. La baja Lesma. Monito para Gómez. Gómez para el Monito. Monito la tira arriba. El X cabecea. Va Taborda. La gana, la recupera en la media luna Taborda. Sale jugando rápidamente
Y ahora la recuperaba Willyolev para el equipo de Central. Abre cancha. Reinaudo para Gómez. Gómez la tira larga, la bocha se va. Abre lateral para Central o para Boca. Para Central, dice sobre la izquierda. Ya lo hizo Reinaudo. Se deja el mono. La tiene el monito blanco. Que va de aquí para allá. La tira para Lehmann. Lehmann que quería hacer la pared. La tira larga. Se viene por la izquierda. Va levantando la cabeza. La frena. El mono blanco. Que va a tirar el centro. La tiró cortita ahí. Se va a dar vuelta. No te lo puedo creer. Se estaba dando vuelta. Y ahora se viene la contra del equipo de Boca. Lo tenía el central. La rechazaba el de Boca. Y ahora el lateral en la mitad de la cancha. Sobre la derecha para el equipo de Boca Junior. Está Meren. Tiel, allí la deja la bochita, va a ir tranquilo Blondel, que va caminando despacito, tranquilito. Ahora me gusta, suscríbete que es gratis, estamos en el canal de El Loro viviendo el fútbol. La tiene Blondel, va Blondel, se deja para Taborda. Taborda atrás para el equi más atrás para Marco Rojo, aparece por la izquierda Blanco, Merentiel, abre cancha, con Zenón, se viene, Boca, tira el centro, bueno, que fue casi al arco, piden tiro de esquina, pero no, habrá saque de arco para el equipo, por el equipo Cuervo. ¿Cuántos minutos? 7 minutos, señores y señores. Mira el penal que le hacían a Lehmann. Bueno, recién le hacían penal, cuando decíamos no te lo puedo creer. Pero bueno, no lo cobró Tello. Ahí está el Tano, cabulero, con su gorrita azul, su remera blanca y su yoguineta. Dice Mauro César Ramos, ¡vamos Cuervo! La tiene Lehmann, se la deja para el monito para Lehmann, se viene Lehmann, va a preparar el monito, le quedará para el monito, va Zenón, gana, recupera el equipo de Boca, la tiene Marco, se la deja para Cavani para el jugador Zenón, la tira de vuelta para Cavani, se viene Boca por la izquierda, se viene Boquita, ahí la frena. Taborda para Cavani para el X abre cancha, se viene acá el equipo de Boca, Blondel la tiró larga, llegará Taborda, sale Rodríguez y va a cobrar penal, pero levantaba el banderín. Hay tiro libre para el equipo del Cuervo, estaba en posición adelantada el jugador de Boca por un piecito, se la tiran larga para Lehmann, se viene por la izquierda, casi el Mino. Le pone el cuerpo, la tira afuera. Abre lateral. Lateral para el equipo Cuervo. Que se anima un poco más. La tiene Gómez. Se la deja para Reinaudo. Se viene Reinaudo. Tiro al arco totalmente desviado. Saldrá del fondo el equipo de Boca. Llegamos a los 8 minutos. Estamos en la 100.9. San José de Metán. Viviendo, disfrutando el partido de Boca y Central. Lo gana Boca por 1-0. El gol lo hizo Cavani. Salía del fondo el equipo de Boca. Jiménez le hacía falta al jugador de Boca, se hará, Zenón, habrá tiro libre en campo propio para el equipo de Boca. Mientras tanto nos vamos tomando un matecito, pero no me gusta, suscríbete que es gratis. Estamos aquí en el canal del Loro, un gran saludo para Maurito. ¿Cómo le va, Mau, querido? Sale Juan Anselmino, juega con Rojo. Rojo abre allá para Blanco, Blanco se la devuelve a Rojo. La toquetea Anselmino, se la deja para Saralegui, abre cancha para Rojo, capitán de Boca. La toquetean allí, sobre la izquierda, se viene Zenón. Ahí está, se viene de vuelta con el X se la tiraba filtrada, llegaba Willyolev, se la deja atrás para Poparelli, que saldrá con un pelotazo largo. Poparelli, buscando la Lehmann, pero ya la tiene Rojo, la deja corta. Ataborda de atrás para Anselmino, para el X, camina Boca, espera Central, y ahí quedó Cavani, se viene Cavani, estaba en posición adelantada Cavani, la picaba Merentiel, se enoja el uruguayo, será tiro libre para el equipo de Central. De 10 Benja aquí cocinando pizza, qué rico pisita con mucho queso. Hagas una fugaceta, ponme me gusta, suscríbete. ¿Cuántos somos ya? Llegamos a los 1390 en el Loro. Sale Rodríguez, el monito que cabecea, habilitando
a Lesma, frena Lesma, lo hace pasar al de Boca, pero ya la recupera, se viene acá Blondel. Se la dejaron larga, se viene Blondel, la tiró para Cavani, se viene el segundo de Boca, Cavani para Merentiel, le quedó larga, se frena Merentiel en el área, levanta la vista, tiró Cavani, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo el uruguayo! ¡Lo hizo el uruguayo Cavani, que se la había dejado a Merentiel! Le quedó larga y Merentiel la tiró y de tijera, extraordinario. Cavani pone Boca 2, Central Norte 0. Bueno, a los 11 minutos del segundo tiempo, Boca pasa los 16avos con este resultado de la Copa Argentina. Lo festeja con bronca Cavani. Lindo gol de Cavani. Bueno, empezó a mojar Cavani. El otro día hizo 3, ahora hizo 2. Central la tiene ahora, tiene el pelotazo largo, buscando la Lesma que la había perdido. La recupera Gómez, se la dejan atrás para Brian Molina. Abre para Paparelli, el número 4. Se la dejan ahí a Sánchez de León. Sánchez de León juega con Diego Magno, que frena. Se la dejan a Jiménez. Jiménez levantó la vista, tiro para Lesman. Se metió el X. Ahí está el X. Abre cancha para Taborda. Y ahora la toca Boca. Y ahora quiere el tercero. Pero estaba Brian en la marca. La tiene Jiménez. Se la deja para el Monito. El Monito engancha. Lo hace pasar a Blondel. Lo tiene de hijo. Le hace la calecita. Se viene el Monito. Va el Monito. Oh, se tira al piso Taborda. La recupera. Pero la bocha se va afuera. El lateral ya lo hace rápidamente. Gómez, se la deja Rinaudo, Rinaudo para Jiménez, Jiménez para Gómez, Gómez para Rinaudo, la tiene Central, abre cancha para Brian Molina, que abre más allá para Sánchez de León, se frena Sánchez de León, la deja atrás para Paparelli, la tiene Paparelli, se la deja atrás para su arquero Rodríguez, Rodríguez. Tira un pelotazo largo, buscando la Lesma, que cabecea, se deja el Monito, solo contra el mundo, el Monito, llega Blondel. Juega el individual, frena Blondel y se la dejará a Anselmino para que salga Boca desde el fondo. Gana 2-0 en 13 minutos del segundo tiempo. Los dos goles lo hizo el uruguayo Cavani. Ahora la toca el equipo de Boca Juniors. Se la dejan en la mitad de la cancha para Zenón. Deja atrás para Marco Rojo. Golazo de Cavani, dice Maurito César Ramos. Fue un lindo gol. Ahí la tiene Saralegui, abre cancha, muy buena, con Blanco se viene, estaba en posición adelantada, dice el árbitro Tello, no lo puede creer Lautaro Blanco, sale desde el fondo el equipo de Central Norte, por la derecha, la tiene Gómez, la deja atrás para Brian, Brian es Molina, abre de vuelta para Gómez, se viene Central jugando. Código Magno la pierde, se viene Boca, pero el árbitro Tello le cobraba la falta al capitán de Central. En contra del capitán de Central, será tiro libre para el equipo. Por el equipo de Central, cuando se prepara un cambio, va a venir Emi López, el Emi, Emiliano López, con la número 19 para el equipo de Central Norte. Cuando hay lateral sobre la derecha en campo propio para Boca, lo hace Blondel, se la deja para el X. El X juega con Zenón. Zenón con el X. Ahí la tiene Zenón. Juega atrás para Marcos Rojo. Rojo con el X. Ahora abre para Anselmino. Anselmino juega por la derecha para Blondel. Blondel que se frena. Se deja para Taborda. Taborda lo buscaba hacer el X, pero el rebote quedaba de vuelta para Blondel, que abre sobre la izquierda. En la mitad de la cancha para Marcos Rojo. Abre para Lautaro Blanco. Juega el equipo de Boca por la izquierda. Se viene abriendo cancha. Aparecerá Blondel por la derecha.
Se la dejó larga para Cavani. Entró al área Cavani. Pegó en Huichulev. Ay, tiro de esquina sobre la derecha. Para el equipo de Boca, ¿eh? 15 minutos para Me Gusta. Suscríbete que es gratis. Se va Lesmar. Entra Lemi López. A ver. Lesmar que jugó gran partido. Entra el 19. Emiliano López. Con la número 19. Para la gente, 31 y 4. ¿Quién es el 4? ¿Quién es el 4 que entra? Espera que se me haga un quilombo acá. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Se va Paparelli? Bueno, espera. Se va Paparelli. Se va Renzo Paparelli. Entra el 21 para Central Norte, que es Hugo López. Otro López entra. Hugo. Bueno, y ahora va a entrar en Boca Lema. Se irá rojo seguramente. Se vienen los cambios. Entrando dos López. Y ahora se van a venir dos modificaciones para el equipo. Para el equipo de Boca. Ahí lo vi a Lema. Con la número 2. Lo aplauden a Marco Rojo. Entra Lema con la 2. Y va a entrar Benedetto. A ver, ¿quién se va? Se va Cavani. Aplauden. Al arquero. A Cavani. 9. Entró el número 9, Benedetto. Con 2 goles de diferencia. Vamos a decir tranquilo, vos que el Artur es el de lo único peligroso, dice. Para Nachito. Le mandamos un saludo a Nachito. Que es un poco racista, Nachito, pero bueno. Estamos acá en democracia, te bancamos Nachito. Ahí tiran el tiro de esquina, lo de Boca, quiere cabecear. La tiene Emi López y ahora se la deja para Hugo López. Comete falta el jugador de Boca. Saldrá del fondo el equipo de Central Norte. Que en cuanto, en 17 minutos, pierde 2-0 ante Boca. Sale jugando ahí con Jiménez. El equipo de Cuervo abre cancha para Huichulev. Huichulev se la deja para Gómez. Gómez lo buscaba Magno. El rebote queda para Huichulev. Huichulev para Magno. La recupera Saralegui. Para el equipo de Boca. La tiran atrás. Sale con un pelotazo largo. Blanco. Llega Jiménez en la marca. La tiene Magno. Ahí la tiene el monito, se viene el monito, se la dejan de vuelta para Blanco, Blanco para Rinaudo, para Rinaudo tirar el centro, el rebote queda para el de Boca, la tiene el X, se la dejan ahí para Zenón en el círculo central, Zenón para cerrar el Legui, abre para Blondel, se viene Blondel por la derecha, se viene Boca, quiere el tercero, el equipo de Boca, va Blondel, tiró el centro, la saca Brian Molina. El rebote le queda a Hugo López. Tira un caño. No lo puede agarrar el de Boca. Que le tira el cuerpo. Pero la pelota se va afuera. ¡Ay, lateral! Para el equipo de Boca. Para el equipo de Boca. Ahí sale jugando con Zenón. La tiene Zenón para Blanco y la deja atrás para Lema, que acaba de entrar. Juega con Anselmino. La tiene Boca. Todo desde Boca. 19 minutos. Vemos el reloj. Pone Me Gusta, suscribite y gran saludo a todos. Ahí se fue Nachito. Terrible racista el que estaba escribiendo ahí. Menos mal que te fuiste, amigo. ¡Menos mal que te fuiste! Por racista, te echaron del canal. Y si volvés a entrar, te vamos a echar de vuelta. Se planchó el partido, dice Maurito. Bueno, se planchó. Bueno, me estaba enojando con... ¡Andá, porteño muerto, paga la luz! Dice... El Agustín capaz que lo bañó, bien Agustín, lo bañó, se fue solo, bueno, no sé. Ahí la tiene el monito, se viene el monito, va a tirar, tiró el monito por arriba. Saldrá del fondo, se planchó el partido, dice el amigo Mau. Bueno, justo le estaba contando a la gente, porque la gente de radio de la 100.9 no, capaz que no entiende. En el canal de YouTube tenemos un chat, y bueno, había un boludito ahí que estaba siendo un poquito racista. Se fue solo, dice. Bueno, estamos esperando que vuelva a entrar. Cuando entre, bueno, ya lo baneamos directo. Acá lo baneamos directamente. ¿Cómo se baña esto? Lo añadimos como moderador. Se fue solito. Bueno, ya va a entrar y te vamos a banear, Nachito.
Acá es puro pase amor. El que pone Gilada se va. ¿Ves? Lo retas un poquito y se asustan. Se viene Boca por la derecha. Se viene Boquita. Vamos a ver, Benedetto se mueve. Le tira el cuerpo Brian Molina, le cobra la falta. No le cobra nada. La tiene Rodríguez, arquero. Arquero de central. Se la deja para Gómez. Gómez para. La tiene ahí. Gómez que la pisa. Gómez que la tira atrás. Para Rodríguez, arquero del Cuervo. 2-0 gana Boca. ¿Cuántos minutos, señores? ¿Cuántos minutos? Te cuento, te comento, te digo, te observo. 21 minutos. La mata Emiliano López contra el Lema. Se la deja para el Monito Blanco. El Monito Blanco que engancha, lo pasa. Blondel lo tiene de hijo. Se viene el Monito, la abre para Diego Magno. Diego Magno tiraba el centro. La pelota rebotaba en el jugador de Boca con la mano. Habrá tiro libre para Boca. Ahí vemos Barrio Calchaquí. ¿Cuál es ese? Veo las banderas, porque usted sabe que a mí me gusta leer las banderas. ¿Vio, señora? ¿Vio, señora? Me gusta leer las banderas. Tiro libre para el equipo. Para el equipo de Central Norte. ¿Cuántos minutos? 21-30. El Tano que habla. Con Rinaudo es, creo que estaba hablando con Rinaudo. Bueno, ahí está Tabor y Saralegui en la barrera. Bray acomoda y dice, estamos todos bien, estamos todos ready. Está Tabor, está Saralegui, está Zenón. 3 sobre el vértice izquierdo. Va a venir el tiro. El tiro libre. ¿Te acordás de Gómez? Este, varios goles cantamos de Gómez. Va a ir Gómez. Este le va a tirar al arco. Este le va a tirar al arco. Va Gómez. Va Gómez. La barrera. Queda en las manos de Berrey. La bocha. Saldrá desde el fondo el equipo de Boca. ¿Qué está pasando a los 16avos de final de la Copa Argentina? Bueno, voy a tomar un mate, que hace 3 horas lo hice. Maurito se está... ¿Dónde anda el Tigre? No volvió más Tigre. Tigre paga la birra. ¿Quién era ese? El productor invisible. O el productor fantasma. Ah, tiene el Monito, la pisa el Monito. ¿Qué jugador que es el Monito, hermano? Yo no sé cómo Gimnasia lo dejó ir. Abre la cancha. Allá para Hugo López, Hugo López. Para Sánchez de León, tira el centro. Lema la saca. El rebote queda para Sánchez, la deja atrás. Más atrás, Brian. La deja para Rodríguez, sale desde el fondo el equipo. El equipo de Central. A todo esto le cuento a la gente que va a ver el torneo federal A. Central, lindo equipo armó, ¿eh? ¿Tendremos otro ascenso en el Loro? Yo le voy contando, le voy diciendo, nada más. Dice, es fútbol y es para divertirse. Aguante el Loro, alto bobo ese pibe. Tigre es un perfecto desconocido en el Loro ahora. Abre la cancha Central, se viene, tiro el centro para tiro de esquina. Tiro de esquina para Central. Fue Sánchez de León que tiraba el centro, rebotó en blanco. Y habrá el tiro de esquina para Central Norte de Salta. Llegamos a los 23 minutos. Central, ponele picante a la noche. Tiraron el centro, ahí está, quedó la bocha. Nadie la pudo tocar. ¿Qué pasó allí? La deja Brian. Para el Monito. Monito tira el centro y ahora se va a venir la contra. No, porque ahí la recupera Rinaudo. Abre cancho para Sánchez. Tiro el centro. Brian. El rebote quedó para Huichelé. ¡Magno! Y Magno lo pudo. Era gol de Central Norte. Hay tiro de esquina para Boca. ¡Ay! Rey la dejó ahí muerta. Se va a venir el tiro de esquina. Ahí le hicieron cortita. La levantaron. Se mira el gol. ¡Uy! La tiró fuera el jugador Wicholev, creo que era. Estaba cometiendo falta. Saldrá desde el fondo. El equipo de Boca. Dice Velociraptor Green, que dijo que es Leo, Leonardo, creo que es el que dijo. Dice, ¿de dónde nació tu nombre de canal? Bueno, si estaría el amigo Agustín Tolaba, él lo diría. Bueno, mi amigo, te cuento, el canal, ¿por qué nació el nombre del Loro? Porque estábamos en una oficina viendo cómo se iba a llamar cuando se está haciendo el X Fernández. Y había un lorito en el vecino y decía, ¡prr, prr, prr!
y por eso le pusimos el loro. Bueno, señores, se viene en cambio. ¡Uy! ¡Oh, cuántos cambios! Entra el 45, se ve el X, pero yo no tengo los suplentes. Entró Benítez con la 45. Benítez se va a borda entre el 14. Angoni. Y me falta otro. A ver quién entra. ¿Y este? Este es el uruguayo. Juan River. El 23 y el 3. Se va Blanco. Entra Saracchi. Con la 3. Bueno, ahí se hicieron los cambios. Lo pusieron al colombiano, loco. Pone me gusta, suscríbete que es gratis. Sale fugando por ahí con un pelotazo largo. Para Langoni, era la bocha. La recupera Boca en el círculo central. Ahí la tiene Benedetto. La tira larga, aparece por la izquierda. Boca, se viene Boquita. La tiene Merentiel, se frena. El capitán de Boca tira largo. Va Rodríguez, pone los puños, se queda con la bocha el equipo de Central, que quiere salir jugando rápidamente cuando son las 10 de la noche en la República Argentina. La mata el del Cuervo, se la deja para Sánchez. La pelota se va al lateral, en la mitad de la cancha para Central Norte. Se planchó el partido, decía el amigo Mau. Estaba viendo cuánto salió una moladora. Creo que vi 40 mil pesos. O vi mal. Tira la pelota. La deja pasar. La deja pasar Gómez. Se la deja para el monito. Se viene el monito. Fuera del área. Quiere tirársela al jugador del Cuero. Pero rebote la gana. Y mirá, vos, le cobra falta al monito. ¿El oro fue debidamente embalsamado? Pregunta. Oh, el lorito se escapó. Me parece que denunciaron al vecino. Gracias, jugadores. Diego Maradona, la bandera de los 90. Que el Diego Maradona le regaló a la 12, ¿se acuerda? En el 90 le regaló una. Y después no sé si esta es otra, porque ahí hay una Copa Libertadores. Bueno, se viene Blondel. En los 90 Boca no había ganado ninguna. Había ganado en los 70s. 77 aproximadamente creo que fue. Mientras tanto se peleaban los muchachos. Hay tiro libre en campo propio para el equipo Cuervo. Llegamos a los 27 minutos de este segundo tiempo. Lo vivimos acá en el canal del Loro. El día lunes vamos a estar con doble transmisión. Un gran saludo para el amigo Agustín Tolavo, que tiene dengue. Está saliendo de la picadura. El día lunes vamos a estar con Chacarita, San Martín de Tucumán y Colón de Santa Fe. Gimnasio, tiro de Salta. La tiene Gómez. Se la deja para venir a Naudo. Ahí está. Magno para Blanco. Va la marca el jugador de Boca. Jiménez gana el rebote. Abre cancha para Hugo López. Ahí la tiene Huguito. Le pasa Sánchez de León. La tiene Sánchez. La va a perder contra el jugador de Boca. Pero hay lateral para Central Norte. Levanta con Jiménez. Jiménez de vuelta para Sánchez de León, que la mata de pecho. La va a tirar larga. Tira el centro. Pero queda para el Lema, que la revienta. Queda de para Jiménez el rebote. Jiménez la deja atrás. Para Gómez, que abre cancha. La frena acá sobre la izquierda. Pero llegaba Blondel. Y ahora iba a pelear la Benedetto. Cabeceaba. Wichalev, que no puede llegar. Viene Langoni, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre. Que entró, 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 entró. Gol, 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 gol. 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 ¡De Boca! Lo hizo Merentiel. Corrió y corrió y corrió Langoni. Corrió y corrió. Lo salió Rodríguez y se la dejó al medio para que entre Merentiel y solamente la tenga que tocar. Gol de Boca. Boca 3, Central Norte 0. Partido liquidado en Santiago del Estero. Y Merentiel dice: es tuyo, pibe, es tuyo. Está loco Langoni. La velocidad de ese muchacho.
Impresionante. ¿Qué pasa, Lala? Dice, pasame el número de Mau. Me piden acá el número de Mau. ¿Pero qué le pasa a la gente? El amigo Pipo. Ahí, mande Pipo, mande ahí en el chat. Decirle, pasame tu número. Si él dice, ok, yo te lo doy. No me puedo poner chat ahora. Mirá el Pipo. Estoy hablando de un partido y pide un número. ¿Qué le pasa, Pipo? Pipo, ¿de qué estás tomando, Pipo? Sale jugando central atrás con Rodríguez. Bueno, por lo menos tuvimos un lindo partido hoy, ¿eh? Lindo partido, entretenido. Ayer, Dios mío, casi me tiro del quinto piso, hermano. ¡Gol! Dice Velociraptor Green, que está contento, está feliz. Bueno, te contaba que el lunes vamos a estar con el partido de... Pipo toma de la misma piedra que a tonto a Goliat, dice. Se viene Sánchez de León, tira el centro cruzado. Bueno, ahora ya Boca la va a dominar y Central tiene que buscar que no le metan otro. Hubo un lindo partido Central. Ahí la tiene Brian, se la deja para Hugo López. Hugo López para Jiménez, Jiménez para Brian. La tiene Brian. ¿Cómo corrió? Lo habíamos visto con el amigo Tolaba y el amigo Carpio. El partido jugó Boca con Gimnasia, ¿fue? Que Carpio decía, está loco la velocidad de Merentiel. Bueno, ahora demostró que es veloz. Se viene Sánchez, tiró el centro, cabeza Lema. La deja corta. Ojalá 4-0. Bueno, Velociraptor Green quiere más goles. Se viene el equipo de Boca. La tiran larga. Le hacen falta. Amarilla. Amarilla para Brian. Lo dieron a Zenón. ¿Cómo le dan a Zenón, eh? ¿Cómo le dan a Zenón? Fue Brian. Ya se va a quedar sin pierna Central. Ahí pesa la categoría. Si lo choripan de Lela Entre Ríos. Ya está, para mí tiene que... Ahí está el Tano hablando. Se va a venir, ¿quién se viene? Chavarría. Se va a venir un cambio. Claro, ya tiene que cerrar la persiana, listo. Se viene el 18, ¿quién es el 18? Cavania para el equipo de Central Norte. Se va Brian, no, se va Magno. Se va Diego Magno, capital del Cuervo. Entra Cavania con la 18. ¿Quiénes fueron las figuras para mí de Central? El Monito. El Monito. Lesma también me gustó cómo jugó, aunque bueno, por un rebote de él vino la contra. Pero no importa, el juego gran partido. Y un gran saludo para Santiago Alviero, que dice, cae Benja cuando te desocupe. ¿A dónde cree que caiga? ¿A dónde quiere que caiga? Está re loca la gente, está re loca la gente. ¡Tiraron! ¡Uy, casi gol de Boca, señores! Sobre la izquierda fue. No, pateó al arco Central Borges. Dice Nacho. apareció Nacho. Aterra, ¿qué es Terra? Ahí es donde juegan los videojuegos. Bueno, ya voy a ir dentro de un ratito. ¿Qué hay ahí para comer? ¿Qué hay? Mandame un audio, loco, mandame un audio al WhatsApp, papá, que me queda cerca, así que me mando a tierra. Tira el pelotazo largo. 1, 2, 3, 4, quiere venir su Raptor. La toquetea el equipo de Central ahí con Jiménez. Abre con Sánchez. Juega con el Monito que aparece por la derecha. Entró Cavania por Magno. Partido liquidado. Son 34 minutos del segundo tiempo. Un gran saludo a la gente de Radio Ciudad 100.9. Un gran saludo a la gente del Loro que se prende en las transmisiones. El lunes te contamos. Estamos con Chacarita. San Martín de Tucumán. A las 3 de la tarde. Y el día lunes también, pero a las 9:30 de la noche, vamos a estar con Colón de Santa Fe y el equipo de Gimnasio Tiro de Salta. Mañana, si es que tenemos ganas, hay un partido amistoso que todos ganan. Ecuador-Italia, ¿qué tal? Papá, Ecuador-Italia, ahí tranquilito. Bueno, a ver, ¿qué dice el amigo este? Me voy a...
Verá. Bueno, ahí va, dice, sigue el baile, dice el amigo Horacio, mañana es mi cumpleaños, dice Pipo. Caete, dice, caete, aterra, dice, vamos, festeja, bueno, después de las 11 me voy para ahí, a las 11, 11 y media, aparezco. Ahí con el amigo Pipo, que lo invita a Mau también, bueno, Mau, pero Mau está haciendo pizza, hermano, ¿qué quiere? Que deje la pizza y se vaya corriendo, le quede en el otro lado, tira el pelotazo largo, la pelota pica, queda en manos de Rodríguez. Le mandamos un saludo a la gente de Güemes. Ahí apareció Horacio Rubio, hincha de Boca. Está contento. Dice, sigue el baile. Sigue el baile, corazón. Ahí la tiene Jiménez. Se la deja atrás. Sale caminando el equipo. La estrella del rock no salen. Dice, yo voy. Hasta acá me hace calor a mí. Me voy a tomar un fernecito. ¿Qué va a invitar a Pipo? Hay que pagar. El vago ya quiere que le paguen todo. Juega ahí el equipo de Central Norte. Gran saludo a todos ustedes que entran y se ponen me gusta y se suscriben y toda la historieta. A ver, ¿cuántos somos del Lorito? Somos 1389. Hay uno ahí, nuevo, suscribite, y somos 1390. Y ya el lunes vamos a llegar a los 1400, nos emocionamos, señores. Bueno, sale jugando Boca, este partido está definido, quedan 9 minutos, la tiran larga, está en posición adelantada, sale Rodríguez, ¿qué hizo Rodríguez? Pasó de largo y la agarra Rodríguez. Pará, dice Rodríguez. Zarachi aparecía. ¿Qué hace Zarachi jugando de delantero? Bueno, ya se desvirtuó el partido. Copa Argentina. Boca gana 3-0. Dos goles de Cavani. Un gol de Merentiel. Al final entró Cavani. Fue Magno, ¿no? Bueno, muy bien. La tiran acá para Reinaudo. Reinaudo se la deja Gómez. Gómez la tira larga. Para que corre Cavania. El rebote queda para Zenón. Zenón que la tira. Posición adelantada, no. 0-0 en la prensa. Seco su amarrete, dice. Dice el amigo Nachito. Bueno, sale desde el fondo con un pelotazo largo. ¡No está mi amigo Agustín! Ahí la tiran larga. La toca el equipo de Boca. La abre el Lema con Blanco, Blanco con Lema. Se termina, ya estamos. Cuando son las 22:11 en la República Argentina. Abre cancha. El equipo. Yo ando con dengue, pasa que no. Le mandan un saludo al amigo Agustito Lava. Dice, yo ando con dengue. Pasa que no ando llorando como el colega del Benja. Y ahí la tiene Boca. Y se viene Boquita. La tiene Zenón. Se la deja para. Mirá, posición adelantada. Le cobraron. Para mí que estaba habilitado. Pero bueno. Estaba Blondel en posición adelantada según el juez de línea. Saldrá del fondo el equipo de Central Norte. Vamos a saludar al amigo Pipo, que mañana es el cumpleaños. Ya lo vamos a ir a saludar un toquecito. Lo saludamos a Pipo. Le digo, ¿cómo le va, Pipo? Ya tiraban la pelota larga, el bonito. La pelota se va y ahí, lateral. La banda de Central Norte. Vemos la bandera. Gigante. Parque Belgrano. Ahí está. Míralo vos, Altano con la Lacoste. Juega por la derecha. Pasado de flojo, lo tolaba, dice. La tira larga para Benedetto. Frena Benedetto. Se la deja para Zarachi, Zarachi para Benedetto. Vamos a ver qué hace. Se la tiró para Merentiel. Se viene el cuarto. Le erró Merentiel. Saldrá del fondo el equipo de Central Norte. Se viene, se termina el fútbol, señores.
Somos 1390, gracias a ese que se suscribió. Pero si te suscribís, pone me gusta, por lo menos, papá. O sea, escribinos ahí, te mandamos mensaje. Como a Maurito, como a Nachito, que se portó mal Nachito, pero bueno. Nacho entra, se va, entra, se va. Para Horacio. Para Velociraptor. Gran saludo a la gente de San José de Metán. Ahí en la 100.9. La tiene Hugo López, se la deja para Sánchez de León. Sánchez de León para Hugo López. Hugo juega con el monito. La tiene el monito, juega con Jiménez, Jiménez con el monito. Central Norte que va a dar que hablar en el torneo federal. Se lo vamos firmando ya. Abre la cancha. La gana Blondel. Se la dejan corta. Se viene ahora el equipo de Boca Río sobre la izquierda. Se viene con Benedetto. Ahí la mató de pecho. No pudo hacer Benedetto nada. La saca Brian Molina. Hacia la mitad de la cancha la pelota pica, se va. Quedan 5 minutos, se termina el fútbol. Se termina el fútbol. Abra lateral para Boca. En la mitad de la cancha. Lo vemos a Cavani. Hizo 2 goles. El segundo fue un golazo, ¿eh? Me duele la cabeza, amigo. Qué problema. No voy a poder salir. Repollera en el vado. Sale jugando Boca. La gente de Un saludo a la gente de Metán. Que nos escucha por radio. Tiene que saber que esto es una transmisión de YouTube. Y que por ahí dejamos de relatar. Y nos podemos a charlar con la gente. Dice, ¡feliz cumpleaños, Pipo! ¡Pásenla lindo! Dice Mauro César Ramos. Que también tiene dengue. ¡Todos tienen dengue, loco! Yo me llené de off hoy. Tengo un olor a nuevo. Impresionante. Saldrá desde el fondo Rodríguez, arquero. Ojalá que, arquero de Central, ojalá que algún día los muchachos de Central se junten todos en una misma tribuna. ¿Por qué cuando van de visitante están todos juntos y no hacen quilombo? Y cuando van al Martelen hacen 400 cordones policiales, porque la mayor no se puede ver con la banda, y la banda con el barrio norte con lo otro, y lo mismo de no sé dónde. Y bueno, la tiene Hugo López, la tiene Emilio López. El Emilio López gana un lateral el equipo de Central. Se termina el partido. Quedan 2 minutos. Ahí va Rinaudo. Separados por la merluza, dice Mauro. Bueno, no lo quería decir tan así. La recupera Boca. Todavía viene Boca, quiere el cuarto. Se la tiraron para el motorcito. La tira para Benedetto. Está adelantado, la deja pasar. Se viene Merentiel, se acomoda Merentiel. La deja para Benedetto. Benedetto estaba adelantado, obviamente. Saldrá del fondo el equipo de Central Norte. Boca pasa a los 16 avos de final. Los equipos de Salta han quedado fuera de la competición de la Copa Argentina. Gimnasia y Tiro lo hizo contra Argentinos Juniors. Y Central contra Boca. Leonardo, el pro de J. Alive dice, soy Leo. Este tiene más. Leo tiene más YouTube. ¿Cuánto YouTube tiene Leo? Vos pone me gusta con todo y seguinos con todo. Está perfecto ahí, Leito, querido. Fanático de los dinosaurios. Ahí la tiene el monito. La gana el monito. De gran partido. El jugador del Cuervo. Ex jugador de Gimnasia y Tiro. El tucumano monito blanco. ¿Es tucumano o estoy equivocado? 10, dice. Bueno, con los 10 no tenés que seguir. Abre la cancha para Benedetto. Pasa a mitad de la cancha. Se viene Benedetto. Angoni que le pica. Y ahora se la tiró mal. La saca Brian Jiménez. Y ahora Wachelev. Falta. Ah, no, la tiene Jiménez. Con Gómez. Gómez con Jiménez. Abre cancha para que pique López. Pero la recupera el de Boca. La tiene Blondel. Va Blondel. Se deja corta. La toquetea Boca. Llega la barca. Sánchez. Se la deja para Gómez. Gómez abre para Hugo López. ¿Este quién es? Este que es grandote. No puedo sacar el nombre. ¿Quién entró a ver? Benítez de Boca. Es gigante, loco. Gigante Benítez. La toquetea el equipo de Boca sobre la derecha. Se va terminando. Tiempo cumplido. Se va a terminar el partido.
golea Boca. Tello que va a mirar el reloj, se va a terminar el fútbol. Señoras y señores, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, al lateral para el Cuervo, 90 minutos cumplido. Ya está, loco, terminó el fútbol. Que nos queremos ir a festejar el cumpleaños de Pipo, señoras y señores. Ha ganado Boca. Sigue en la Copa Argentina en los 16avos de final. Pasó. Le ganó a Central Norte por 3-0. Los goles lo hizo Cavani a los 17 y a los 56 y a los 74 fue Merentiel. Ganó Boca. Central iba a decir. Ganó Boca 3-0. Lo vivimos aquí en Radio Ciudad 100.9 para todo San José de Metán y también en el canal del Oro. Un gran saludo a todos. Ahora no se hagan de llorar, lo de Central se jugó y listo. Ah, fue buen partido de Central, loco. Es un equipo de Boca. ¡Es Boca! ¡Ganó Boca! Bueno, Huguito López le pide la remera al de Boca, a Langoni. Cavani habla con Saracchi. Están felices los muchachos, levantan los brazos, los de Central saludan a su gente que viajó a Santiago del Estero. Ha ganado Boca Juniors, señores y señores, nos vamos a ir. Está loco la diferencia, dice Agustín Tolava. Exactamente. Por eso es lo que decía yo, que Central, ojo con Central en el torneo Federal A. Aunque bueno, vio que está el equipo de la banda. El equipo de la banda va a tener ayuda este año en el torneo Federal A. Señores y señores, los despedimos. Ahí Pipo le mandaba saludos a los amigos, a los hermanos Tolapa. También Maurito, que decían que eran flojos. Leonardo, el pro de JB Alib, nos pone 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lorito, el hincha de Boca. Ahí estamos, ya llegamos a los 1.390 seguidores ahí en el Loro. El lunes vamos a llegar a 1.400. Vamos a hacer la banda de los 1.400. Le voy contando, mira, este mes. Para la gente que dice que no nos ve nadie, le contamos, señores, este mes nos vieron en estos últimos 28 días, 100, no, ojalá, 53.000 personas. Tuvimos un tiempo de reproducción de más de 1.400 horas. Y nos siguieron, bueno, se suscribieron 300 en 28 días. Y esto recién comienza porque mañana vamos a estar con Ecuador e Italia. Si es que tengo ganas, Ecuador e Italia, el mago. Vamos a estar con el partido el día lunes entre Chacarita Juniors, San Martín de Tucumán. Después a la noche con Gimnasia y Tiro Colón de Santa Fe. Y después la otra semana comienza la Copa Libertadores, la Sudamericana. Vamos a seguir a Boca, vamos a seguir a River. Vamos a seguir a San Martín de Tucumán también, a Gimnasia de Jujuy, que hoy no lo pudimos hacer porque, bueno, estaba jugando Central. Los muchachos de Jujuy que van perdiendo el partido. ¿Cuándo van? Mira, van 1-1 con Patronato. Debe haber hecho recién el gol porque no sale quién lo hizo el gol de Gimnasia de Jujuy. Van 58 minutos. Dice el amigo Mau. ¿Qué dice el amigo Mau? Dice, vamos Loro, carajo, saludo al del Dengue Contenido. Bueno, dice Maurito, saludo al del Dengue Contenidos. Bueno, señores, nos estamos yendo. Se clasificó 16avos de final, perdón, de la Copa Argentina. Se enfrentará con el ganador de Almirante Brown y San Martín de Tucumán. Qué lindo partido que vamos a estar relatando por la Copa Argentina, mirá vos. Con el santo tucumano, que desde que lo empezamos a relatar no perdió más. Y está puntero de la zona A. El Loro quiere otro ascenso. Bueno, nos vamos, ahora sí nos vamos. Che, ¿hace cuánto estamos? 2 horas 22 minutos. Me duele un poco el mate. Le mando un saludo a Pipo, que va a cumplir años mañana. A Leonardo, ahí que hizo el aguante. A Nachito, que se portó mal. A Fernandito Correa, Matías, Antonella, Agustín,
a la gente de Cafayate, a la gente de Güemes, al amigo Martín, a Santiaguito y a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Fue un gusto, señoras y señores. Nos encontraremos próximamente. ¡Venite a tierra, puto! No puede, Pipo. Sí, ya vamos ahí, ya vamos ahí. A las 11:30 voy. Nos vemos, señores y señores. Fue un gusto, fue un gusto. Un saludo a la gente de Radio Ciudad 100.9 ahí, que salimos en HD. No te pierdas Santiago, desde lunes a viernes, desde las 10 de la noche. Ayer lo puse, pero no se conectó, así que capaz que no tuvo antihéroes. Pero bueno, esta banda va creciendo de a poquito. Un gran saludo. Y nos vamos. Nos vemos próximamente.